carraseando a Prada. Prada en problemas. Prada parece que pierde la vía. Fairyfire por parte de Prada se protege con el muy buen Sinister Hammer, pero aún así Anesis termina cayendo. Antes de ello cobra un saldo pendiente y era la vida de Prada. Bueno, no sé si es que como a veces no está de un puso de chino. Los brasileños están en cualquier cosa. Vas a confiar en inglés nomás. No hay otro cameraman. Pero se enfocan nada más en la parte superior, ¿no? Como que la acción se ha trasladado netamente en esa área del mapa. Se enfoca mucho en Parker, en lo que puede hacer la Templar Assassin's Terry. A ver si nos enfoca un poquito qué está pasando por la parte inferior. Sin Seren está buscando la runa de agua. Pipe lo recibe con el Espiro Mar. También castiga a Pamplona a distancia. Cuidado con Seren. Mil límite de vida de 30%. Pamplona retrocede porque sabe bien que enfrentar un Tidehunter en uno contra uno es muy difícil. Así que prefiere mantener su distancia. No hay kills a partir de este minuto 4. Por ahí el 2-1 al marcador. Nos observa una etapa de líneas un poquito conservadora. Utilizaba el Celestial Hammer Prada y no sé si le ha subido un puntito también a la tercera habilidad que le da Life Pradita, porque está manteniéndose muy bien en la senda superior. Lo elimine con el Flame War, botando a Pipi de la senda central. Con esto un poquito de castigo también gracias a la destreza de puño. Pipi mantiene su distancia, sabe que acercarse al Ember Spirit con ese DPS por segundo es muy pero muy perjudicial para el Mar siendo un RML. Lo bueno es que Pipi ha conseguido una buena cantidad de crits acumulada, ¿no? Ha denegado 10 crits y ha conseguido 25 last hits. Fistmaster termina cayendo en la parte superior y nuevamente Cameraman enfocando cualquier cosa. Nos perdemos de uno de los kills del equipo de Infinity, 3-1 en el marcador. Ojo con Prada, el body block por parte de Hannes, viene el jabalí para ralentizar a Pradita. Con el enjambre de daño progresivo también, Prada puede terminar cayendo una vez más. Hannes continúa el asedio, Prada límite, un golpe más por parte de la Weaver. Con aporte del Beastmaster y su jabalí. Segundo kill para el equipo de Apu, donde la senda superior es la más sólida, aunque el Beastmaster también caía hasta hace un ratito. La senda central en el Ember Spirit en lo propio. En la parte inferior parece que el Red King no ha visto mayor acción. Que podemos dirigir la cámara nosotros, ¿no? Porque parece que se muere Mariano. Aquí estamos viendo a Mariano límite. La fisura lo termina salvando a Mariano. Voy a dirigir la cámara yo ya, porque de verdad es una pena los cameraman aquí. Vamos a confiar un ratito más. Yo me dirigí a la parte inferior porque vi el límite de vida del Red King en el Tidehunter y estaba muy lastimado. No. No hay más acción, parece que Mini busca a Pamplona. Pamplona tiene que correr del asedio de este Ember Spirit. Ember no tenía Searing Shade, no había manera de retener el espacio en el cual ya había avanzado el Skyland Mage. Pero ahora se termina retirando un remanente a la zona neutral donde va a farmear parcialmente, ¿no? Ya que el Mar lo ha botado de la línea. Y es que Mini no se puede dar el lujo de perecer ante el posición número 2 del enemigo. Porque si no, la ventaja sería absoluta para el otro mid laner. Y aún así, el Ember en zona neutral se demora una eternidad en progresar con el Flame Guard, una habilidad que cuesta mucha mana. El amigo Ember Spirit también lanza muy altos, ¿no? A este minuto de partida, él no le beneficia en nada. Lo de Hannes es en la parte superior, nuevamente observamos a la Uber ya con una urna construida, va por una gotita de poder, no me equivoco. Pipi, la primera rotación. La parte superior, parece que la Uber se percata del enemigo. Va a buscar al Beastmaster Sexy Fat, tiene arena de sangre. A ver si la aplica, un TP de respuesta y solamente era un baiteo para el TP, evitando con esta manera la rotación del posición número 2 del equipo de la Gillette. Infinity se queda con las ganas de gankear a los Blender enemigo. La Pokémon King se pudo proteger bien, también llevaba a Seren por la parte posterior. De su retorno a la senda inferior, ¿no? Donde tendría que sostener el ranking. Pues sabía bien que podría haber un gank en la parte superior, así que se mostró rápido para terminar botando al amigo Pipi. ¡Pamplona! Este que está muerto, Pamplona. Una urna y el enjambre activo. Este DPS por segundo va a terminar con la vida de Pamplona. Intentaba negarse, pero los intentos son inútiles. Hannes es muy participativo hasta el momento. En posición número 4, los 3 kills que consigue el equipo de Apu King of Kings son de la mano de la Weaver. Pradita en la parte superior, otra vez la combinación de Gash con este Tsukushi. Urna activa y Prada le otorga el killing spree a Hannes. Templar Assassin se mantiene cerca, ojo que la Weaver y el Tidehunter podrían buscar a Parker tranquilamente.
Beastmaster aún no tiene Primal Roar y Parker ya tiene nivel 7. Parker utiliza la acción de trap para protegerse y con el Refraction suficiente para terminar escapando de las garras de la Weaver, que ya con un Kinect Spree es lo mejor que tiene la historia de Apu. Hasta momentos, marcador del equipo de Apu suma 4 kills, el equipo de la Gillette tan solo 3. Ya saben, muchachos, compartan, reaccionen, vamos a ver si podemos llegar a más gente en esta partida de la Beyond the Summit Pro Series, la cual está jugando el equipo de Apu King of Kings contra la escuadra de Infinity. Me ayudan bastante con un compartir con una reacción. Parcial ventaja para Apu, que creo yo es el favorito a ganar esta serie, a definirlo a ganador. El equipo se junta para presionar la parte superior de sus pantallas. La torre número 1 va a terminar cayendo muy fácilmente bajo el dominio de las criaturas del Beastmaster. Con esta dominio ya construida, vamos a entrenar bajo controles. Mini y Pipi se vuelven a ver las caras en la parte de medio. Y detrás se encuentra Prado, también el Scarlet Mage. Ojo con Mariano, su sushi activo. James se persigue. El Chantoten se protege al argentino. Quiere eliminar el enjambre antes de buscar a esta Weaver. Ecuela para protegerse. Mariano al límite. Termina cayendo. Un time lag por parte de la Weaver. Y retrocede sin necesidad de esforzarse más. Dominating para esta Weaver. Más aún problemas para el Air Shaker, ¿no? Porque gastó su habilidad definitiva intentando controlar parcialmente a la Weaver hasta que llega a la Prada. Lastimosamente cae el Air Shaker y le otorga muchos niveles y bastante recompensa a la Weaver. Vamos con Pipe, la senda central buen Sterling Shane comenzó con las 30 puños. Mientras la Weaver batalla contra la Templar, el Scarlet Mage, el Ember Spirit, muy lastimado entre las sombras. Termina usando remanente y con esto se retira otro remanente para tepear a la base y volvemos dentro de pronto. Toda la vida y mana disponible. El Mars no pudo concretar el kill, pero la presión se acaba aquí. Regresa el Ember Spirit con toda la recarga de mana y inclusive un auxilio para Hanneses, que le termina repartiendo un poquito de la botella que pertenece a esta posición número 2 que milita en el equipo de Apu. Infinity por ahora se termina retirando de la senda central, aunque la presión va a ser inmediata por parte del equipo de Apu. La mano de Sexy Flat y su Ember Spirit. Pipi tiene un smoke con Paplona, sabe que tiene que darse la vuelta, por ahí se puede ubicar el enemigo. Pipi tiene arena de sangre y hasta el momento no lo hemos visto aplicar. Tras tanto, Sexy Flat retrocede de ese punto del mapa en el cual se encontraron Hyrule. Lo van a encontrar ahora sí, buena arena de sangre. Spiro Mar, combinación perfecta y por el caso Valor también aplica la Guardiana Solar para llegar a esa batalla. Cae el Beastmaster y con esto, el equipo de Infinity pierde la torre número 1, pero gana una baja muy importante en su favor. Era la muerte de los Flayner enemigos. Templar Assassin se interna parcialmente en zonas neutrales, ahí con los Ancients, buscando su enriquecimiento propio mientras sus compañeros lo resguardan. El equipo de Infinity tendría que proponer algo más para generar espacio, ya que se está quedando sin torre número 1 y esto podría ser letal para el equipo en general, porque solamente estaría escalando el carry. Más el midlaner y el Airshaker, que es el offlaner, no pudiesen rescatar mucho valor neto acumulado en la transición de midgame. Parker en la parte de medio observa a Seren a la distancia y este Tidehunter ya dispone de Rava, yendo a posición número 5, una habilidad definitiva como el Rava siempre puede terminar ganando una pelea. Es por eso que en posición 2 Parker sabe bien que no puede permanecer mucho tiempo en las líneas. Prefiere farmear en un territorio seguro, que son los neutrales de este triángulo inferior del mapa. Infinity se junta en la parte inferior para intentar presionar la torre y de esta manera el grifo de fortificación reactivo por parte de Apu King of Kings. Mariano no es un héroe netamente pusher como el Beastmaster, pues prácticamente la presión que pueden ejercer sería de acuerdo a la Templar Assassin, ¿no? Cuando llega la Desolator quizás, pero es que necesitan pelear. Así no hay ni una herramienta para hacer presión, para destruir estructuras. Es muy usual ver Air Shaker Offlaner hoy en día, no como en la época de Sebastian, ¿no? Con su Air Shaker Offlaner. Pero lo ha decidido aplicar en esta partida Mariana porque tiene de seguro algo que ofrecer. Una combinación quizás con Guardiana Solar, con los Mars y su Arena de Sangre.
Por ahí las criaturas del Beastmaster también podrían ser un punto a favor de Lear Shaker, ¿no? Para poder acomodar más daño con ese Echo Slam. Destreza de apoyo por parte de Mine, se percata de la presencia de Pradita y Prada se termina retirando porque sabe bien que el equipo de Apple Kings tiene que aprovechar la presencia del Beastmaster para ejercer más presión en estructuras y con eso conseguir quizás todas las tier 1 de este equipo enemigo. Infinity se resguarda entre sombras, esta es la manera de jugar por ahora de Infinity, no tiene cómo proponer peleas, aún no llegan a los ítems. Dependientes de la arena de sangre del mar, dependientes de un Echo Slam, de una buena fisura para poder setear a varios targets, pero con ausencia de la Templo de la Sangre porque se está internando todo el rato en zonas neutrales. A Benny no lo han incomodado para nada, el Red King está en su mundo, armeando, creciendo mucho valor neto entre zonas neutrales y las líneas. Pamplona es perseguido hasta la torre de 3. El amigo Hannes utiliza Time Lapse para retirarse de ese punto en el cual ya se encontraba muy riesgoso su posición. Por ahora termina limpiando parte de las zonas neutrales del enemigo. Y un duelo entre los supports por guardiar. Habiendo Weaver, lagado de centinelas parte del mapa Dire, ¿no? Y es que Hannes tiene una racha importante de kills, lo cual ha permitido también escalar a 3700 de valor neto acumulado, siendo el mejor support hasta el momento en cuanto a network se refiere, y también rendimiento, porque tiene un Dominate en su favor. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Pensé que era timado, PTF nomás, me voy donde di. ¿Cómo te va Ricardo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? 7 minutos de juego, 5-4 el marcador, conservadora etapa de midgame. Estamos entrando ya a los minutos 15 de partida. Y ambos están manteniendo precauciones en el caso. El equipo de Apu no quiere seguir rompiendo estructuras. El Beastmaster está farmeando el territorio rival. Mientras la Templar Assassin llegaba ya a disponer de Desolator. Y con esto la torre de la senda inferior termina cayendo de la mano de Parker. Consigue más valor neto por delante el last hit a la torre. La Templar Assassin en lo propio. Mientras sus enemigos están en la cueva de Roshan, Beastmaster, Raiki y Ember Spirit. De la mano de la Weaver con el enjambre. Buscando como objetivo rápido un primer AES de Immortal. El cual posee el Ember. Ya que Red King tiene su propio Reincarnation. Equipo de Apu King of Kings. Ventaja parcial de 3000 de oro. Mientras Pipi observa a Mini, quizás con ese sentinela que había plagado. No, ya desapareció el sentinela. Que Mini no tiene mayor riesgo de poder retirarse. El amigo Mariano y Pamplona, la pareja de héroes que formaron en la senda inferior, hasta el momento no han podido hacer ningún combo de fisura y Mystic Player, ¿no? Algo por ahí que pueda hacer un daño explosivo en cuestión de segundos, un buen Echo Slam. Y es que el rendimiento de plano general del equipo de Infinity para las peleas han sido muy pocas. No ha podido ofrecer una teamfight teniendo héroes para batallar temprano, ¿no? Como Mark, como Earth Shaker. Que posiblemente vayan a perder ese impacto fuerte que tienen en los juegos tempranos e intermedios. La construcción de ítems que va a llegar el equipo de Apu King of Kings. Hablando de batallas, al marro terminan iniciando un Rifle Blast con esto. No quieren seguir diveando el Raid King porque la torre número 2 siempre es una muy buena opción para peleas. El equipo contrario, al menos. Pipi busca arena de sangre, espiro Marlo Fire, reprimenda divina. ¡Echo el don de Marlon de Mestimper! Buena combinación por parte del equipo de la Gillette. Y ahora se encuentra Zenin en la front lane mientras el Ember Spirit llega a buscar a Pamplona. Buen Zenin Jane, no tiene mana Mini. Cuidado el Ember Spirit, busca siempre que contara a ese Scarlet Mage. Llega otro punto del mapa para irnos perseguido y la Weaver comete ya una mega matanza. Así es, los 5 víctimas consecutivas sin morir Hannes. Muy bien lo de la Weaver. Ya va a alcanzar al Air Shaker de Mariano, que gastó Echo Slam y en esta última batalla también pierde la vida. Hay que tener cuidado con ese soporte Weaver, porque quieras o no, tú no eres muy molesto. Y con cierto sí tienes un buen apoyo. Penny en la parte superior, cuidado con el amigo Red King, Red Flash para defenderse encima de Pipi. Penny termina retirándose. Viene en la parte de medio, Templar nos hace un golpe de John. De Nelt. Prácticamente instalando el Dota al Ember Spirit. Mariano que falla la fisura. Tiene que terminar sobreviviendo. A fin de cuentas deja un remanente, se va a la base y con regenera rápido HP y mana y volvemos a la parte medio.
En este punto del mapa se encuentra el equipo de la Gillette. Parker observa a Hansen. Respecto de la trampa psiónica. Ah, con la Weaver Ravage por parte de Seren. Aplicado contra dos. También utiliza el guardián solar. Valora. Pero no hay nadie que se acerque a ese radio de castigo. Le damos también con la tercera. Si este efecto de daño que genera contra la Templo es letal. Adiós también a Dawnbreaker. Son dos bajas que recibe el equipo de la Gillette. Sexy Spat. Termina quitándole la vida a la Valora. Y también creen que le quitaba la vida al amigo Parker. Dentro del Assassin y la Valora ausente, el equipo de Apus. Esfuerzos para seguir presionando diferentes puntos del mapa. La senda central, tres integrantes en la parte inferior, solamente Sexy Fat. Torre número 2 es el objetivo que quiere el equipo de Apus. A este ritmo la partida podría durar muy poco. El equipo de perder la serie en cuestión de minutos nada más. El primer mapa, por ahora todo cuesta arriba. No hay recursos para pelear en la parte inferior. Equiparon al Beastmaster en esa arena de sangre y Mystic Fair. Combinación por parte de Pip y de Pamplona. Ambos se encuentran entre los rincones de estas sombras. Buscamos el Ember Spirit con Sinin Shen y BKB activa. Hannesen mantiene su distancia. Intenta desviar al amigo Mars, pero este Cash le quita la vida rápidamente. Pisero por parte de Mariano. También cae en su camino la Weaver de Hannesen. Pamplona consigue el kill. Penny Rifle Blast encima de Valora. Retrocede la escuadra de Apun Bloque. Con dos bajas sensibles que reciben solamente el saldo de un Mars en contra de Infinity. A fin de cuentas, esto se acaba aquí. La torre número uno sí termina cayendo, pero sangre derramada de Apu, ¿no? De dos de sus jugadores. Muy importante lo que está ofreciendo a este minuto de partida el equipo de Apu. Ya tomó la torre de medio y atención con esta Valora desinstalando Dotas Benny. Secuencia de dos golpes, el impacto mortal y también uno más para quitarle la vida a la Dawnbreaker. Bien por el Leoric. Le aposté mi chipitaza al equivocado. Ya está, ya. ¿A quién le apostaste? ¿Al equipo de Infinity? Ya, madre. ¿La siguiente serie la habrás apostado a Lava o a Hokori? ¿A quién le has apostado? No, Apu, dando general, muestra más fuerte. Es más sólido su juego. Tiene un aire para pushear, como lo es el Master. El Raging se está sumando como un pusher también. Es un aire para destruir estructuras por excelencia. Y nada, solamente Infinity está observando, ¿no? Está observando, está intentando defenderse. Las peleas se forman sin campo en su territorio. Apu King es el que está proponiendo todo el rato y está disponiendo también de las peleas. Mariano está lista para colocar un manejo en LAN, pero Benny no es la primera víctima que quisiera ofrecer un LAN, ¿no, Mariano? Está entre sombras con ese post-dis. Pero está jugando en el de pronto. Fisura por ahora, está en el Filo Mars, conecta de manera correcta, va a caer el Red King. Aunque, ¿quién dice que va a caer? La Mordia activa, lo termina regenerando los suficientes. De puños, vamos a dos. ¡Oh! Eso tuvo que doler. ¡Vamos! Por parte del Tidehunter, atrapamos a dos valores. Este sale el guardián estelar, llega. Y esta arena de sangre es una combinación buena. Parker, a ver si puede pegar. Seren el primer objetivo. Desinstalando el Dota, también un amigo de Spirit. Adiós al Mars, ese Primal Roar. Potencial solamente para la Templa de Sassing a disposición. Un double kill de Benny. Con esto, Mystic Flare, intentamos eliminar al Ember Spirit, que ya no tiene la Aegis Immortal, que acabó su ratito por tiempo. Más aún, lo va a terminar presionando Mariano, pero ese Sirichel lo retiene. Enchantoten, con esto conecta el último golpe. Triple kill para Benny, y es un doble kill también para el Ember Spirit. Viene con esto los tips para el argentino, ya que la pelea parece que termina con un CD-Rack en la borda de la escuadra. Porque vamos aquí, rápido, destrucción de barracas. Va por más la escuadra brasileña. Infinity no puede defender, solamente está la amiga Dawnbreaker. No hay Baema, me parece, en el equipo de la Gillette. Porque si no, hace rato se hubieran pagado para poder defender estructuras. Van a terminar poniendo dos de racing muy fácil. Apu Game of Games dominando el juego, 22 minutos, 22 segundos nada más. Y 6-8 el marcador, pocos kills, pero muy buenos objetivos que ya consigue la escuadra de Apu. Penny encuentra la Templar Assassin, Templar contra Red King. Penny no tiene Reincarnation, tiene que hacer un Rifle Blast y Blindagger atrás. Termina escapando, a fin de cuentas, el amigo Red King. Otra acción y trap por ahí que activa. Pero Penny no corre ningún riesgo. Va a construir, me parece, coraza Salter Red King. Solamente se queda con esa
Y presto. Creo que lo que quiere es romper. Rápido. Super encontrada. Mareando Yul Center. Fisura instantón de. ¡No! ¡Es Spear! Menos malo silencia con el sello central Pamplona, porque si no. La Weaver se hubiera ido hace rato. O sea, lo veo muy frágil el equipo de Infinity. Ha pasado todos. Todos los chicos de Infinity han pasado por una. Por una etapa difícil de juego y solamente la Templar Assassin ha podido escalar porque es el único héroe que tiene prioridad de farm. A raíz de esa poca cantidad de espacios que tenía el equipo de Infinity, lo que pronosticamos era que el Marshy Clear Shaker en su mejor momento quizás de juego no pudiesen recuperarse de esta transición tan accidentada, ¿no? Digamos. Y pues de ese ritmo en el cual está entrando el equipo de Apu, que es también muy agresivo, le ha permitido tanto progresar en valor neto como experiencia, y la diferencia es realmente alta, ¿no? Si observamos los gráficos aquí, 98-2, o sea, prácticamente nada. 5 niveles de diferencia, mucho valor neto también de diferencia. El equipo de Infinity no ha podido ni siquiera defenderse asedio de Apu. Con las combinaciones que ha tenido para hacer temprano con los Echo Slam, con las arenas de sangre, con los Mystic Flare, con el daño que puede generar en cuestión de segundos nada más, daño explosivo, digamos, que varían las habilidades de este equipo. Lastimosamente no ha dispuesto de ellas en el momento que se requería. Y es que Apu Kibos quien lo metió en su ritmo de juego y ahí Infinity no supo responder. Hay una BKB. ¿Cómo BKB aquí? Escuché una BKB. ¿Quién activó? Parker, ¿no? Parker activó la BKB. ¡Oh, el Templar! Esa BKB de 9 segundos, ¿qué fue, papi? Es click. El equipo de App se mete a la cueva de Roshan. Penny en cabeza la encrucijada y el equipo de Infinity necesita pelear ese segundo Roshan. Hasta que el escuadra de Apu Kiwa King lo tome y se cierra el encuentro. Solamente quedaría observar cómo destruye estructuras el equipo de Apu en la zona inferior para los Meas. Aguarda Pidi por su intención, arena de sangre podría disponer en cualquier momento. Se mete la criatura en el máster, ahí está la arena de sangre, se roba la Aegis, bien por Pipi. Termina quedando a fin de cuentas con ese segundo Roshan. Pipi te pega con la BKB y nos vamos, nos fuimos bien. Spinning Shame por parte de Mini, se demoró una eternidad en tepear el mar. Ya había activado la BKB, tenía que tepear rápidamente. Pipi termina reencarnando, el Spear of Mar encima del Red King. Air Shaker cae en otra zona del mapa. La batalla se divide en dos ejes distintos. Ember se encarga junto con el Red King de descontar al Mars de Pipi. Y ahora nos vamos a trasladar con la Templar Assassin de Parker, que es el único que se queda de los cores en pie. Termina haciendo un avance inmediato en la senda para evitar que se vaya a presionar las otras líneas. Lo malo es que la senda central también se encuentra con Cristo, así que no hay backdoor protection que te pueda aguantar. Lo que va a generar en este momento en la escuadra de Apu, romper la senda inferior a pesar de perder ese segundo avión de Inmortal. Está mejor plantado Apu. Ahora, el Mar se metió, pero se metió solo, ¿no? Hizo una buena jugada, Pipi. Se robó el Ice. Pero no había nadie para hacer el follow up. ¿Dónde está el Mystic Player ahí? Para eliminar al doble Aleori. Pipi Spear, falla, fisura, Mystic Player, Ranking Dive por primera ocasión. Eso es lo que tenía que hacer hace rato. ¡Vamos! Conecta con varios objetivos, bien por el Tidehunter, Primal Roll y Templar los hace eliminada. Se paga rápidamente el amigo Parker, trae ya con la guardia solar. El error cheque de Mariano no puede estar con Light, por eso termina pagando. Respiro para encima del Ember Spirit. Embalado la escuadra de Infinity con los buyback, intentando defender lo último ya. El respecto del glifo de verticalización se acaba y la escuadra de Apu Kino King no ha perdido a nadie prácticamente.
solamente el Reincarnation de Leoric y este sigue presionando. Las criaturas del Beastmaster hacen lo propio. La escuadra de Infinity logra botar parcialmente a la escuadra de Apu, pero por ahora Apu King of Kings es más que Infinity. Y no hay nada que hacer, Infinity solamente observa, porque ya varios de los héroes se pagaron, entre ellos los héroes principales. Encontramos a Sexy, Temple las hace de aquí a BKB, lo defiende el amigo Leoric, el Spear por parte del amigo Pippi, llega también Seren, va a caer el Beastmaster, pero le va a costar la vida a la Templar. Bueno, lo del Ember Spirit llegando a todas las batallas. Airshaker también descontado. Con dos seres principales menos, se queda solo el Mars. Este no dispone de buyback. BKB intentando retroceder. Y ahora sí te pide respuesta. Pipi se fue, Pipi. Bien lo del Mars. Pero es el único que va a poder defender con el GG Wellplay de Mariano. Sabe bien que esta partida se acaba ya. No hay buyback de los dos seres que habían caído. Y la pelea la gana Apu King of Kings. Primer mapa para el equipo brasileño. Mapa sólido, consolidado, de principio a fin. Un solo equipo en el mapa. Se trató del equipo de Apu. Buenísima, pues. Mientras esperamos el siguiente encuentro, vamos a ver a Torogot. Está jugando. También está jugando Papi. Cachorrito está jugando. Ouba. TSA. Taiga. Madre. Crit. ¿Pero quién está jugando Crit? Acá ni nadie conoció. Saber Light and Dying. Están buenas las partidas de ranked normales. Vas a ver a tu papi y a Toro jugando con un Viper. Sí, y a Toro juega todo, ¿no? Bueno, Viper no es un héroe tan difícil de jugar, digamos. Es uno de los héroes que si no lo sabes jugar, no sabes de dónde, papi. Uno de los primeros héroes que aprende a jugar la gente. Si no sabes jugar Viper, mejor retírate de eso. Sí, a Toro. Que está jugando de carry, creo, ¿no? Y de carry. Es un loco. Así que Viper carry, ¿no, Yatoro? Y double kill, pero no jodas. Hay un Tinker en contra. ¿Cómo diablos el Viper tiene impacto en este? Nah, Stacker. A ver, se enfrenta ante un Pug. Ante una Quick of Fake. Clover, Bright King. Bueno, Bright King se lo hace trizas, ¿no? O sea, en el juego temprano lo hace trizas. Bright King. ¿Qué pasa? Me parece que Yatoro sí, que ha elegido un buen héroe, ¿no? Para este encuentro. Pero Viper Carry, o sea. Awesome. ¿Cómo que está jugando Messi? Ah, el Viper se compró el Sharp. Para pusharme, papi, porque el Viper empuja la línea, pero no la presiona. No es que el Viper vaya a romper tan rápido, ¿no? Empuja la línea así por los. Porque puede destruir rápido Chris con la. Con la Nerd Taxi. Pero no es que rompa rápido. Con el Sharp ya se encuentra como un Nerd Pusher. Es una máquina su Viper. Lo malo que le falta mana. Au, au, au. El Tinker lo ayuda, pero. Espero que Cabeza saca la vuelta. Ya sabe que perdió la pelea. Y máquina su Viper, ¿eh? Viper Guard.
Puede ser que juegue Viper el carro un día de estos, ¿eh? Yataro me ha dado una gran idea. Mira que yo Viper no juego hace años, porque no es uno de los héroes que más me agrada del juego. Es como que... Pero es muy fácil de jugar. Me gustan los héroes que tengan una complejidad un poquito más alta, como los Spirits, por ejemplo, el Boy, el Ender. Oh, le están rompiendo la base ya, Yatoro. Se dieron vuelta. Qué rápido le destruyó el Leoric. Eso es lo que tiene el Raikou. Al ser un Nere Carry neto, Nere Pusher neto, cuestión de segundo más te desinstala la base. Papá. Ese creo que casi lo calza el Tinker, ¿eh? Casi lo calza. ¿Qué tiene el Paladin en su voz? 4.007 vida. Claro que tiene puros ítems de fuerza. Fuerza y estadística. Cadi, BKB, Fortress, Yashas, Dragonlance. La vara de datos que también le da una cantidad de atributos. Debe ser uno de los ítems que más atributos te da con la Sky. La velocidad de ataque que adquiere y a toros, ¿no? ¿Cuánta agilidad tiene? El Viper gana mucha agilidad por niveles. Pero la velocidad de ataque realmente es plan. Con dos ataques cada segundo. Bueno, 2.5, digamos. Bueno, Víbora hace un DPS por segundo increíble, ¿eh? Ahora, si saca Gunning Scepter... Este... Coste de mana tiene... Carga mental. ¿Dónde será? Gleimnir ha construido. Gatos la ha transformado en Gleimnir. En sí lo está perdiendo Yatoro, ¿eh? Está perdiendo el encuentro. Tomaron una barraca en top y ahí están perdiendo el encuentro. Yatoro encabeza la encrucijada. Mira, el equipo enemigo está por otro lado. Este es el equipo enemigo. Tiene una vuelta. Estos ranques son muy, pero muy calculados. A dar la sangre. Otra con el Blaze. ¿Qué ítems tiene Leoric? Bueno, ahorita armadazo. Ya ni la bota ya la reemplazó por ítem. Parece que ya midió a la gente. No, Tinker. ¡Au! El Tinker le instalaron el Dota. Ya todo con el Wrecking no le hace nada. Mira el Wrecking parado contra el Viper. Arranco, a ver Viper. Mátalo, mató. Tuvo que tener la asistencia de Anne para matarlo. Ya, le dio vuelta. El Viper no le hizo nada a Leori. Pero sus compañeros sí. Double damage para el Viper. Roshan. Cerrado. Tinker se puede encargar de hacer el split push. Hasta se ha comprado el Marzo Machine, el Sharp. Viper va a construir su Hurricane Pie para salir el rango gaseo del Raikou. Ahí sí lo mata.
La jornada Paez tiene la posibilidad de que nunca lo alcance el de Rage. Creo que lo haya alcanzar al Viper si lo alcanza. Este ya gane para él. La jornada la picadora vibra, ¿no? Tinker te da gane Setter, ¿no? Porque. Chao, Blaze, sacó ese Tinker, que gozo. A escapar nomás. Viper de Yatoro se le seca la garganta, no tiene mana, necesita botellita. Último ítem que habrá más Yatoro en la Satanic. ¿Cuánta armadura tiene el Viper? Porque no hay ítem de armadura, ¿no? Tiene 29 armadura base. Daños con los ítems construidos 338. Una cantidad de vida impresionante. 4000 HP con. Hypercarry, gente, ¿eh? Nueva meta. Todo lo cambió la Power 3 por la BKB, por la casa. Cabella, pero toma, au. Toma, Tony, Ori. Lo canceló. Ah, está que lo canceló. No le permitió utilizar. No le permitió utilizar. Estoy utilizando el. Ahora, el equipo Raiden se pagaron todos, ¿no? Excepto el Viper. Sí, Yatoro compró Divine. Está loco, Yatoro. Quiere acabar ya. Toro se compró su diván. Drag que se pagó. Aguanta, ya Toro, aguanta. No tiene de cabello, Toro. Hay que ayudarlo. Muy bien, Yatoro con la Divine. Ay, ay, ay. Vaya jugada nefasta. Y que tiene que defender solo. El Viper por comprarse la Divine se quedó sin Viper. Pero le regaló una Divine al Rank. La acaba, Leoriga. Yo creo que el Tinker puede defender solo. Se cagarro también. Ah, parece la Shadow Blade. Hey.
Mira, elijo fortificación para proteger los creeps. De una u otra manera, sí que tiene que limpiar. Hay que esperar, que va a esperar. Ya sale 25 segundos. No, el Rubik se murió. De cabeza. Ahora que tiene que bajar. Acá, Valores. Lo pito los dos. Qué pena partida, pero Viper Carry no la hizo. Viper Carry no la hizo, pero... Vamos con lo que vinimos a ver. De haber cargado ya. Ahí está. Ya tenemos lo que resta de esta serie. I think... Viper Carry, ve, mano. Solamente en meta inmortal te saca eso, Yatoro. ¿Qué le vas a decir a Yatoro, ve, man? Gánate un TI. Recién critícalo, ya. Ajá, huevo. Yatoro God, dios de los carries hoy en día. Bueno, Apo King of Kings, que ganó el primer mapa. Vamos con todo en este segundo Infinity, a ver si puedes empatarlo. Para eso su capitán Mariano, con Pipi, Pamplona, Parker y Prada. Es el equipo de las P, ¿no? Excepto Mariano. Mariano es el... Hubiera sido Papita. Era Papita, Pipi, Pamplona, Parker y Prada. Bueno, Prada tampoco no es Prada hoy en día. Hoy es... ¿Qué diablos? SHSSD. Papita, Pipi, Pamplona, Parker y Prada. Como más lo conocen a los chicos de Infinity. Como tocaron a batalla Weaver, Mars y Bear Rider. Manearon traer Protector Invoker, Leoris, que le causó tantos problemas en el anterior encuentro de Tidehunter 5, que también había causado ciertos problemas en las batallas de juego intermedio, y Timbersaw. Convocaron al último Windranger y vamos a ver qué decía King of Kings, porque Seren, Capitán, Hansen, Sexy Pat, Minnie, Benny. Convocaron a batalla Bane, Monkey King, Snappa, el patrón del juego, Queen of Pain, Tuskar, Viper. Chao, Demon y una Lina. Y a Toro gane la P.O. Cap. No, la P.O. Cap es mucho más nivel todavía. Ahí sí ya... Se consolida como el mejor carry del mundo, ya Toro. Ya no hay P.O. Cap, ¿no? Hace años no hay P.O. Cap. Hace tiempo. Años no, hace tiempo. Cuando estaba First World como sponsor. También estaba la DJ Cap. Apo King of Kings demora unos cuantos segundos en decidir el cuarto héroe que vaya a elegir en este segundo mapa. Al observar una Windranger, Monkey King podría ser el primer objetivo para poder ser descontado con un Focus Fire, y tampoco podría pegarle a la Windranger. Están aquí. Tienes Bane Elemental, tienes Snapfire, dos héroes de mucho daño por hechizo. Yes. Control en ciertas habilidades, sobre todo lo del Bane. Mini se animó con su Ember, que en el anterior encuentro no le fue bien en la tapa de líneas, pero pudo recuperarse. Pudo recuperarse, supo mantener la calma como mid laner, porque
es muy difícil. El solo hecho de perder la etapa de líneas frustra quizás en parte del juego intermedio, a diferencia del otro mid laner. Los ítems, la construcción de ítems, podría sacarte clara ventaja, pero en Mars, como que muy paciente, muy pasivo, guerreando en far a un equipo de Apo que es, pero los iba a superar. Mars y un Airshaker es para pelear rápido, para encontrar peleas que te permitan hacer el juego de presión, ¿no? O por objetivos de estas torres. Por dicho, el Infinity paciente, esperando que la Templar Assassin se arme, que la Templar Assassin resuelva esta partida. No era la metodología o la ideología que necesitaba ese juego, ¿no? Ese juego que Apu King. A fin de cuentas, Infinity banea a los offlaners, uno de ellos era el héroe que le generó tanto caos en la etapa de líneas y también el tema de presión titana. Beastmaster fue muy bueno lo que ofreció Rigordita Sexy. Y Lion Commander también baneaba. En otro aspecto, Apokino King baneó la Templar Assassin por si acaso, porque la Templar también tuvo una etapa de líneas relativamente buena, con a favor. La primera sangre que le supo echar. Farmeó muy bien, entró en un rico farm sólido, pero era el único que progresaba. Usa Warrior, siguiente man. Y ahora sí, Infinity se aproxima al quinto héroe. Y Apu King of Friends también decidirá dentro de pronto cuál es el last pick. A veces puede marcar mucha diferencia en el juego. Héroe final, el héroe que tiene la ventaja, se podría decir, de tal vez con ser counter de uno o más objetivos del equipo enemigo. Grimstrow, ¿qué diablos es Grimstrow? Super, ¿no? Porque, pero hay cuatro héroes muy telitas. ¿Qué es el carry? La Weaver. Bueno, Weaver carry, Feles Void, inmediata respuesta. Qué buen pique de Feles Void. Lindo, a todo el mundo podría atrapar una Chronosphere en combinación con Kisses Mortimer. Son cuatro héroes de rango que van a estar detrás de una frontline de un Mars, que si no le va bien a Mariano, así como en el anterior encuentro, uy papá, olvídate, ¿eh? Porque no vas a tener frontliner que te aguante todo el DPS que tiene Apu King of Kings. El pick de Snapfire es el mejorcito de todos, ¿no? Esta es arena de sangre. Los Kisses Mortimer también le complican la vida en arena de sangre a la Mars. Si mete una buena Chronosphere, la Snapfire va a castigar demasiado con los Kisses Mortimer. Parece que es Monkey Gate 4, ¿no? Mini es Ember Spirit medio, Benny como Far Carry con el Fellas Void. El Snapfire de Sexy Fat va a escalar como un héroe principal, como offlaner, a lo Whisper. Eren se encargará de ser el soporte principal de Benny. Pamplona Windranger Support. Ah, Prada Greenstroke 5. Prada se dejó el last pick. Mariano confía en su margen a offlane. Pipi con el Bad Rider, posición número 2. Buen pick. Bueno. Más aún se enfrenta a Ember Spirit. Debería tener una mejor línea Pipi. La Weaver de Park nunca me ha convencido. Tiene una Weaver de carry. Es que no. Es un carry neto ya. Pero frágil el héroe. Lo guerrea. O sea, lo sabes trabajar con Sentries en el mapa. La Weaver no es que te vaya a aguantar tanto, ¿no? Este medio de. El equipo de Apu King of Kings tranquilamente, ¿eh? Una rotación constante en la senda segura y lo va a abandonar rápido las zonas neutrales al equipo. Eh,
distinto. O sea, si el Ember Spirit quiere y pone el juego agresivo, a la Weaver lo va a terminar esperando. O sea, rotaciones nomás. Claro, encontraron a hacer bolsa, papi. ¡Primera sangre! ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? ¡Mariano! Digo, chico, el argentino consigue la primera sangre de la mano de sus compañeros. Encontraron al Ben Elemental mal ubicado en el mapa y con un smug dice temprano. Y en el río de sangre y también de aceite. ¡Oh, no contamines el río! ¿Cómo le hace tirar aceite al río? Madre Pipi tiene todo. Electrificado, sangre, seco, cromado y aceite. Un ratito tiñó. Y PC no pudo soportar tanto cambio. Se lajeó un poquito. Como es partidazo americano, no puede faltar su respectiva pausa. Partida sudamericana que se respete, está su respectiva pausita. Quiero mover el lobo, no quiero marcar, güey. Quito lo que estaba moviendo, Y vamos a compartir una vez más porque somos compartidores. Me gusta ¿Qué te he hecho, loco? Ser solidarios, compartir con la gente. Vamos a ver si podemos. Apu Okin no versus. ¿Qué acción me parece por aquí? Anesis, se murió. Está peleando, Apu King o Ken, ¿dónde están las apuestas, gente? Está peleando. Segundo kill rápido para el equipo de Infinity y es de la mano esta vez de Parker. A la Uber le dieron el segundo kill. Mariano se quedó con la primera sangre. Dominaron más runas de recompensa, creo. No sé si se quedó con dos. ¿Dónde Mariano con? No, le está saliendo muy bien la... el juego temprano ya, Infinity 2-0 en el marcador. Kill para cada héroe principal. O sea, etapa de línea realmente fácil si es que lo quiere el equipo de la Gillette. Porque los héroes principales con los kills van a construir mejores equipos tempranos. Bien, lo de Seren, quedándose con el kill de rango. Que Pamplona y Mariano lo van a castigar, pero bueno. Y de rango es lo más importante. Al igual que el Mars también con la reprimenda había asegurado su presencia. En la parte media me interesa saber cómo el Ember Spirit se puede defender de un Bar Rider con Magic Sticks, 8 cargas. Y ni lo único que tiene que mantener es cierta distancia para evitar que este Bar Rider conecte el Firefly o el Flame Breaker cuando tenga muchas cargas de Sticky. Aquí observamos a Mariana y a Cere otra vez en la parte superior. Greenstorm por parte de Prada desguardeando. Lo que había colocado a Pokémon Gen para observar en la invisibilidad el Chukuchi a la Uber de Parker. Volvemos a la parte medio donde el Bar Rider no sé si pueda conseguir kills rápido sobre Mini. Este está defendiendo. Sí, ya mejoró su Magic Wand, ¿no? Que tiene 14 cargas el Ember Spirit. Dormimos un ratito a Pamplona que se mantiene por ahora en el Neymar mientras tiene castiga la distancia. No hay kills por ahí en la zona superior. Mientras Sexy Fat observamos un límite de vida muy peligroso. Sexy por parte de Parker. Sexy se pone y Parker lo va a facturar. No hay Fading Fire que se pueda proteger. Y de esta manera, Terzarque. Y podría ser un cuarto, aunque podría ser la vía de Parker. Cuidado con el integrante de la Gillette. Parker muy lastimado y un marzo curativo. Con esto termina consiguiendo un auxilio inmediato de Prada. Está teniendo una mejor etapa de líneas. A fin de cuentas, 3-0 el marcador. Por ahí el equipo de Infinity podría empatar y forzar un tercer mapa. Observamos a Benito Camelo. Pamplona castigando al main. La parte de medio, el Ember Spirit. Bar Rider consiguiendo el Firefly. Un TP de respuesta mini muy lastimado pero con vida.
Salud, salud. Tomás. Y nos quedamos. ¡Chúpalo! ¡A su madre! Está fuerte, está fuerte, ¿eh? Una alergia, creo. Green Shame por parte de Ember Spirit, castiga a Pipi. ¡Pipi! Malme que ya está muerto ya, Mini. Ahora sí, solo kill, ¿eh? Ya está bolsa, papi. Ya está bolsa. Déjate llevarlo. Bien por Pipi, ¿eh? Eso era lo que necesitaba el barra de Fairy Fire y no nos fuimos. No nos fuimos a la base. Bien lo de Pipi. Es un solo kill que se esperaba en el equipo de Infinity, ¿no? Lo del Ember Spirit es frágil ante el Bar Rider. El daño de los Sticks que acumula el Sticky Napa es muy elevado. Va a terminar siendo víctima la Weaver en la parte superior, pero también nos interesa lo que va a pasar en la senda superior. Seren, duerme al amigo Mars. En esto, Pamplona queda libre de poderle pegar. Nos trasladamos nuevamente a la parte inferior del mapa, donde Crystal terminaba cayendo de la mano de Sexy. No sé cómo diablos el mono y la Snapfire pudieron asesinar a dos seres tan... No se la reto. Primero la muerte de la Weaver. Ahí está Parker. Hannes es taimeado del Boneless Shrine. Acierta el Boneless. Efecto de galletita. Termina combinando muy buena cadena de stun. De paso también se van a Prada, ¿no? Hannes es que le había subido el brinco. Conectada a Jim Mastery. Y eso era suficiente para terminar con la vida de ambos integrantes de la escuadra de Infinity. Los dos primeros kills de la escuadra de Apu entonces fueron en la senda inferior y cortesía de Sexy Spat y de Hannes. Ahí les voy. Sido enversoleado. Me esperaba esto. Starray lo va a terminar. A ver, Billy se confía, intenta tepear Flame Breaker. No, el daño es elevado. Es imposible tepear cuando todo ese DPS está quedando prácticamente ahí. Seguro, ¿no? Pro de kill. Pobre Ember. Esta vez Mini no creo que se recupera. Benito Camelo. ¡Au! ¿Salto temporal? El pick de Fele Boy es demasiado. El Fele Boy tiene un timelapse cada ciertos segundos, ¿no? Ese efecto de Time Wall es demasiado, papi. Cae el amigo Freada y Parker que quiere conseguir el kill sobre Sexy. Protege entre las sombras. ¡Ey! ¡Ole! ¡Pasen la cucarachiña! Vamos a bailar una samba, un kizomba, le dice Sexy Pad aquí. La Parker puede terminar cayendo, no tiene su Kushi. ¡Ay! ¡Hándense! Si conectas Bones Strike no tiene el cooldown. Cae en la parte superior serie. Volvemos aquí porque el punto de más acción del mapa es en la parte inferior del mapa. Hannes es... ¡Oh! Un bolo de central podría ser letal. Tsukushi combinación con Israel. Salta Hannes para proteger a su compa. Dale una manito Hannes. Tiene un bolo de strike. Conecta golpe tras golpe encima de Prada. Prada muy lastimada o tiene que mantener su distancia. Rotación por parte de Pamplona, también de Pipi. Pamplona recibe cargas de botellita y... El Barrier de Pipi. Consigue una runa de regeneración. Uy, buena galletita. Parker al límite. Parker, no, Parker, corre. Parker, el Inksweb por parte del amigo Gristro. Buen Tsukushi, mejor el Inksweb. Parker consigue el kill. Y Hannes, muy atrevido, se mete hacia la torre. Pero mírase, sí, no te creo. Snapfire conecta un buen Lil Shredder. Bueno, Scaler Blast, ¿verdad? Le quita la vida. Lo voy a ver. Esto de dirigir la cámara no está tan mala. Estoy dirigiendo la cámara y prácticamente he perdido 20% más de lo que se pierde el cameraman oficial. Me he comido algunos kits, pero hay acción de todo el punto, todo el mapa prácticamente. La zona superior, la zona inferior. La zona central lo están soleando al Ember Spirit. Este está farmeando stacks. Y mid papu. Tráigame un bot en la parte de medio, un bot insane. Porque ese Ember Spirit está padeciendo. Han robado sus ítems al Ember Spirit, gente. Barra debe de tener Budostral, me imagino. Oh, ya está por la Budostral, mira. Minuto... 9 llegará a la Budostral, menos todavía. Ya está por la Budostral, Parker. Kitty, perdón. ¡Ay! ¡Kisses Mortimer y Vélez Boy! Con una buena Chronosphere. Con esto, la muerte de Mariano. Combinación del gordito sexy de Benito Camelo.
Pipi Prada, Prada y Pipi 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 Félix Boy, el abrazo matamán no le permite saltar. El historia tota viene el Fleming Lazo por parte del Bar Rider para asegurar el kill. En la parte inferior tenemos más opción, donde Parker descarga de las garras de Hannes. Hannes en nivel 5, básicamente hay una suerte de offlaner intentando escalar también. Pero que el que está rotando es la Snapfire 4, no, la Snapfire 3, ¿no? O sea, el que rota para una primera Chronosphere con Crescent Mortimer es obviamente el que tiene la combinación, ¿no? Offlaner. Hornless Strike con esto, Jingo Master activo. La Weaver se encuentra a nivel 6, así que puede divear tranquilamente a Hannes. Queda por la parte posterior Seren, das utilizado. Cuidado con la Weaver, ¿eh? Esa Weaver está encerradilla. Penny llega, utiliza rápidamente el Time Dilation. Parker, Tsukushi, ni siquiera con eso pudieron atraparlo. Parker no tiene mayores recursos, ya el Time Lapse está en cooldown, así que tiene que escapar con el Tsukushi, ¿no? Es que no tenía True Strike el equipo de Apu para terminar atrapando. Porque no puedes gankear a una Weaver si no tienes True Sight, ¿no? Ah, no tienes centinela. Ese es de Heraldo, hasta yo lo conozco, de Heraldo ese papi. No puedes gankear a un héroe invisible si no tienes True Sight, de un héroe que todavía la spamea, ¿no? La Weaver se quitó de acá y se fue a... No, corría peligro, ¿no? Mejor no arriesgar. Se puede juntar con Mariano. ¡No! ¡Mariano! ¡Así no se usa la arena de sangre, hermano! Bueno, Sexy Fall está contra tres seres principales. No creo que se escape. ¡Cuatro! Ya se encuentra Prada por ahí. Ahora sí, top más amor y cariño para la abuelita. La base por 27 segundos. Mariano termina con una racha de Dominate por parte de Sexy Fall. ¿Cuánto de oro regaló? Tapa de 350. Bueno. ¿Para eso rotas? Mejor dejar al mono rotar. No, el mono está jugando con Mothlander. Se le vuelta cubriendo esa plaza que dejó la Snapfire mientras sus amigos están buscando la torre de top. Esa torre número uno va a caer muy fácil si que la Weaver y el Mar se encuentran todo el rato ahí. En la zona central tenemos acción donde el Seren busca una runa arcana. Bueno, Pipi no puede mantener la runa arcana, pero va a cobrar el salto a favor de este libre meta. Buen saco el shot por parte del amigo Pamplona. Aseguro que el kill, Pipi killing streak y este Mortimer detrás. No falla. Ahora con el Spiro Mars por parte de Mariano conectando de manera correcta. La bolita se queda tan dura que ya está con el alevo afuera su lagartija. ¡Ay! ¿Qué fue? ¡Torneada! Está la... está como la Snapfire del amigo Greenlack. Esa lagartija no regresa a su estado original. ¿Qué pasó con la lagartija, mano? Está dura, ¿sí? La lagartija está horneada. No me va. Ah, buena, oh, invita a Pez. Está buena esa. La que dejó sin voz a Pedrito. Hannes es el top. Pamplona, Prada, Pipipi. Smoke the 3. Va a incursionar en territorio rival. Sexy, no, se la tengo que estar horneada. Fleming Lazo, ahora sí te atrapamos la lagartija. Venga, la base. ¿Cuántos segunditos? Pipi lo termina mandando ahí. Por unos 29 segundos. Dominating. El Bar Rider. Un murciélago cazando una lagartija, ¿no? Chacal Shot. Arena de sangre. Espero Mars. Combinación perfecta. La de Mariano y la de Pamplona. Que acaban con la vida del Emperor Spirit de Mini. El brasileño padece ante el poder de los peruanos y un argentino por ahí. Es Mariano Caneda. ¿En qué terminó la Tía Esquere de Mariano? ¿Alguien sabe? Benito Camelo. Eren. Barrayer va por una runa de regeneración por ahí en la ribera. Ya. Praita Arcane Boots, Pamplona Arcane Boots, dos soportes de inteligencia que van a restaurar mana constante, son mana que siempre van a necesitar el Bar Rider. El Bar Rider prioriza después de la Budo Strike una Black King Bar. Encuentra el gordito Sexy Serien por la parte posterior, ese día carga DAS y se genera, no como hace rato que quería que era una Budo Strike.
La Weaver ya va a completar maestro, me parece, porque tiene la Hammer y el Courier está acercando hacia Iten. Maestro que va por un ítem de faro, ¿no? Que es muy aplicado la Weaver, ¿no? Esta partida necesita tratar de farmear más rápido que el Félix Boy. Félix Boy que lastimosamente no tiene un ritmo de farm tan alto. Ha decidido por maestro y por power 3, pero la velocidad de ataque del Félix Boy es mínima. La máscara lo ocurre por detrás. Va a ir por Yasha, no quieren máscara de locura el peleo. Pues nada. Nada fácil pelear cuando está silenciado, tan. Creo que el peleo va a pelear rápido porque con la combinación Mortimer con Hanafer nunca va a ser útil. Entrada. Lo que el peleo tiene que hacer es meter una buena. Hablando de meter habilidades definitivas. ¡Mariano! ¡No grande, papita! Nosotros va a estar en mal ubicado y el Bar Rider también va a buscar un objetivo que es Hannes. Rico primordial. ¿Para dónde le dice el Fleminazo? Un bonito capturado. A su casa. Ember Spirit. Le ha ido muy mal en el juego. Y esta vez no puede recuperarse el ritmo de que. Entre Pamplona y Prada le hacen la vida posible. Mariano Spear conecta correctamente. Otro lado está mandando mal. Nunca se pudo mover el Ember. Cae el barrio en otra zona. Pero también el Ember Spirit. Y eso no le conviene para nada. Pokémon King. Que la vida del barrio valía mucho más. Benny termina con ese valor neto de 6. También lo que llama en la vida de TPP. Buen kill, ¿eh? Y es que la Snap Fire otra vez. La combinación fue. Cuando tiene daño. Puede generar el Pelea Boy también, ¿no? Todo de los que es morto. Castigan demasiado a Seren y Seren, después de haber regresado a la base, muere por sexta ocasión definitiva. Lo único que ha hecho el Ben Elemental hasta el momento es morir. Morir. Guardear por ahí, pero no puede hacer más. Y eso lo manda a la última tabla de posiciones de los supers de valor neto. Porque el desgaste del Vayne no solamente cae en los kills, sino en los consumibles. Que se queda sin eso. Tiene dos consumibles que igual le van a quitar valor neto. Acá hay 200 de oro menos. Costo del ácido. Pobre Vayne. 6 muertes consecutivas. No colocando ninguna garra del diablo. Lo bien que hubiera podido hacer con la Snap Fire, una. Ahí digo la misma línea. Pero Félix Boy no tiene mucha señal. Aunque siempre te puedes recuperar. Una buena pelea para el Ben es muy bueno en las peleas. Está bien posicionado. Que no va a tener mucho rango para utilizar sus 8. Ya se retar. Dar a un aliado con el Nekmar o cortar un buen free así. Va a ser ahorita. Ver que Mariano le da el follow up. Mariano que no lo va a pronar, inclusive le mete arena de sangre. Eso lo van a asegurar. Pamplona acierta el power shot asistiendo a Mariano. Y Mariano con un dominante no dice que por ahora. Mucho mejor el pick de Mark que el Air Shaker Off que utilizó hace antes. Mini, ¿qué vas a hacer para recuperarte? BKB. BKB, ítem reactivo, ¿no? Estoy diciendo ya, pues con esto. Debería aguantar las peleas. Lo malo es que el Ember Spirit no tiene capacidad de faro hoy en día. No tiene maestro. Eso limita sus capacidades de progreso. Depende del Flame Guard y hacer Split Push, nada más. Mariano y compañía se acercan a la senda inferior con un smoke. Mariano no dispone de arena de sangre, pero encuentra nuevamente al Ben, que es su clip favorito. Por otro lado, Bruno Spirit, Kiss es Morton, el Mar Ryan, la víctima. En Gu con Soman termina cayendo. Saca el shot buenísimo de Pamplona. Contra Embry, contra Snapfire, los dos cores de la escuadra de Apu también enlazados con el vínculo de almas. Aprieta la escuadra. Infinity te acierta otra vez. Mariano le pido marca. Anda fino, mi caducita, el argentino. Y con eso, una mega matanza que consigue el offlaner de la escuadra de la Gillette. Tres bajas en general. Up King of King solamente el Bad Rider lo termina perdiendo. En el Chrono Trigger que se muerde no pudo hacer nada para protegerse. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower is in danger. Ay,
aguanta, aguanta. Va quedando sin torre número uno. La jugada de Apu. Los brasileños esta vez. Parece. La cara posterior del libro, la portada. La contraportada de lo que fue el anterior mapa, ¿no? ¡Ay, Mariano! ¡Siento su bus a la mitad, Mariano! Arena de sangre, toma, para que me respete, le dice la gente. ¿Me quieres dormir? Anda a dormir tú, anda todo por Facebook, vete a transmisión. De DJ. Mientras que esa arena de sangre sigue prácticamente su némesis del Mega Ben. Ya no quiere ver la arena de sangre porque se para golpeando siempre contra los muros de esa arena Flut. Y en eso ha caído por ¿cuántas? ¿9 veces? ¡Au! ¡9 veces! Pobre Ben, ¿no? Ya no salga, mano, ya no. Mejor anda cuida los curries en la base, ¿no? De niñero ganas un poquito más de experiencia, quizás de valor neto ahí. Porque si sale estás muriendo constantemente, hermano. Gracias, mi estimado Edson. No. Comentario. Para todos hay gustos y colores, ¿no? Gracias, gracias, hermanito lindo, por tu comentario. De verdad lo aprecio bastante. ¡Pipipi! Pipipi está jugando una partidaza, ¿no? Va Rider contra el Ember Spirit. Ha sabido aprovechar el pick. Ese es un punto a favor de Pipi. Podrías tener el más radio, pero hay Ember Spirit que tranquilamente te sacan la guaracha con un buen despliegue de talento individual. Aunque un más radio que depende de sus habilidades para terminar seteando a ese Ember Spirit. PKB y el Ember se olvida quizás parte del daño mágico o el DPS que puede generar con el Ticket Nap al más radio. Aún así, Flamina es una habilidad que traspasa inmunidad por hechizos, pero más lo hace por el control que tiene la escuadra de Infinity cuando termina siendo atrapado con la rosa fantasmal. Lacking Bar que va a construir también el argentino. El barra ya dispone de ello. Utilizó hace ratito la BKB. La Weaver no creo que quiera una BKB. Más pago por San Yasha y Linken Spear como las clásicas Weaver, ¿no? La Weaver de hace años. El primer ítem que sacaba la Weaver era el Linken Spear. Igual que los Morphing. Cuando la Linken estaba rota. Mira que encontró otra vez Mariano a su amigo el Ben Elemental. El Courier comienza a bailar alrededor de la arena de sangre. ¡Baila, perfecto! ¡Baila, baila, baila! ¡Tango le ha metido Mariano ahí enfrente! Bueno, Mariano que esta vez no termina quedándose con el kill, pero Parker sí. En la parte de medio se encuentra Hannes con Mini buscando que hacer split push. Consigue la torre número uno de la zona central, pero van a perder inmediatamente la zona superior. Parker y Mariano no se van a mover desde el punto del mapa donde utilizaron la fortificación para proteger el creeping, ¿sí? Y de esta manera, primera torre 2 para la escuadra de la Jiren. Pipi en medio, el Ember Spirit observa a distancia. Ember tiene una runa invisibilidad de Montellana. Felix Boy dispone de Gráfica. Manta Style. Manta Style, no bueno. No está nada descabellado teniendo un estilo de manta. Las ilusiones podrían baitear tranquilamente un Spirit of Mars. El abrazo fantasmal se lo termina limpiando, no me equivoco. También podría evitar el Shaker Shot. Bueno, la manta se siente más defensivo que ofensivo. Ya, claro, esta le da estadísticas, velocidad de ataque, los atributos que te da la Yasha, desplazamiento. Pero es un ítem más utilizado de manera defensiva. Atención porque viene la presencia por parte del amigo Pipi con el Insuel que le había colocado a su compañero Gris. Lo ve ya que Sean atrapa al mono en pleno árbol y ahí va a castigar la escuadra de la Gillette a Hannes Sparker. Killing Spree para la Weaver. Con el aire de Immortal por 2 minutos 50 segundos todavía. El que predomina en este encuentro. La diferencia de 12.8k de Nether acumulado. El hardcard enemigo tan solo 10k. Pini lo va a cerrar. Pipi, pipi, pipi. Persíguelo, persíguelo. No, tiene runa invisibilidad. Pipi sabe bien que Mini se encuentra por ahí. Pero no tiene detección, Pipi. Y es que, obviamente, no es tan fácil perseguir a un Ember Spirit. Más aún cuando está invisible. El gordito sexy es atrapado en plena arena de sangre de Mariano. Pamplona junto con Parker secundaban ese follow de Mariano. Y ha caído el off-lane de la escuadra de Apu, que hasta el momento lo que ha ofrecido es nada. Tan solo un par de veces el Chronosphere con Kisses Mortimer. Después nada que hacer, ¿no?
Esta es Benito Camelo. Skadi, después de la Manta Style, más atributo, más estadística. El debuff que genera la Skadi también. En eres de desplazamiento, en eres de rápida regeneración de vida. Parker no suelta la presión alta, va por la tier 2 de medio. Y va a caer fácilmente la tier 2. No tenemos que esforzarse casi nada, Parker. Es cuestión de segundos para que el equipo de Infinity vaya por la última tier 2 y de esa manera dominar el mapa enemigo. Ahí está Mariano, ¿no? Farmeando en territorio rival. El mono de Hannes es de Malevolence y es lo mejorcito que ha ofrecido a Pokémon King en planos cortos. El déficit que tiene el Mega Elemental lo recompone quizás el Monkey King. Inclusive mencionamos que en la etapa línea se había quedado solo para farmear un buen rato en la línea, mientras que el que rotaba era la Snapfire de Sexy. Sexy que con Blindagger y ese Shard ya tiene una combinación de aturdimiento, aparte de la galletita también con el Scatter Blast. Tippy que terminaba alcanzando parcialmente a Sexy, Sexy que con la Blindagger se termina retirando a tiempo de la presencia de Pipi. Un flemilazo hubiera sido letal para el amigo Snapfire. Monkey King haciendo su trabajo de split push, no le quería también cierto desplazamiento entre los árboles y con esto avanza parcialmente la línea. Encontramos a Sexy, Eren, Benny y en la zona de neutrales intentando recuperar parte del tratado que se había arrebatado. Guardiando, desguardeando, buscando que conseguir algo de network para su hard carry. Hasta el momento la diferencia es increíble, ¿no? La Wii es farmeando mucho más rápido que un Felix Void. Y más aún que sus compañeros se llevan el paso. Tanto el Bar Radio y el Mars han superado sus similares a sus semejantes. Snapfire y Ember Spirit. Ni qué decirlo de Mini, ¿no? Con la BKB nada con qué farmear. Solamente el Flame Guard. No puede obtener recursos. Lo han contrapiqueado y en ese counterpick no puede recuperarse. Quien observa, se mete con Remanente, busca a Prada, Siri Shane, va a descontar al Greenstorm, bien lo de Mini. Prada no tiene nada más que hacer, el Bar Rider que conseguía descontar parcialmente a Benny, Benny que con un Time Wolf recupera parte de la vida, en otro punto del mapa hay batalla. Y este Ben Elemental termina atrapando a una Weaver expuesta a Pamplona, no creo que se termine salvando. Salta Benny, termina dándole vuelta a este asunto. ¡Apu King of Kings! No lo des por un muerto a los brasileños. Los peruanos hasta el momento caen en partida triple. Ristro, Weber y Pamplona con su Windrayer a la base. Presiona ahora a Apu King of Kings. No te creo, Apu le va a le está dando vuelta. No puedes dormirte, y eso que no son Cronos, no son Kisses Mortimer. ¿Cómo diablo le dio? Encontró dividido el equipo de Infinity, eh. El Ember Spirit se la jugó. Eso es tener huevos, ¿ah? Mini se metió contra el ministro de Prada a descontar en la cara de Mariano. Ya con la BKB, Mini sabe bien que puede permanecer bastantes segundos en la front. La primera BKB, la de 9 segundos, la supo aprovechar muy bien. Descontró el ministro, Mariano no pudo hacer nada. Se fueron por la Weaver, Pamplona quería auxiliarlo. Spring esta vez puedes haber jugado mal todo el Dota, pero una pelea y te recuperas. Y eso hizo Seren. Ha jugado mal todo el Dota, 10 muertes consecutivas. Y en esta última, descuenta la Weaver que asiste para matar a Pamplona. Perfecto. El que sacó mucho provecho de esa batalla es el Felix Void, porque es el que siguió con los kills. La parte de medio, el Spiros Mars y el Bruno Strike para solamente romper las líneas de creeps. Mientras tanto, en la parte superior observamos a Parker con Daedalus. Ahora sí necesitas una BKB, ¿no, Parker? Ahora sí necesitas una BKB. Bueno, la Liga de Fear te puede ayudar para entonces evitar el Nightmare, el Endevil o el Free Screen, la garra del diablo. Pero no te va a ayudar a quitar de todo. La BKB y la Linken Spear ya sería suficiente para que el Free Green no sea un problema para la Wii. Es
Smoke de la escuadra brasileña. Rompieron rápido la senda inferior. Controlaron el lado, me parece. Y con esto ha invertido el control de los dos puestos de avanzada, ¿no? El del norte le pertenece a la escuadra de Infinity y del sur le pertenece a la escuadra de Apu King. Apu salió a recuperar el mapa que se le había reventado en todo el early mid game. Esta vez Apu supo planificar mejor su rendimiento en el mid game, lo que no hizo Infinity en el anterior encuentro y lo está equilibrando. Buena estrategia, vamos a decir, de Apu. Esa última pelea de dividir a los enemigos, de jugársela al Ember Spirit. Y así, así se da vuelta a los dotas. Tiene que haber un distinto. En este caso fue el Ember. La escuadra brasileña se forma en la parte superior y ahí está Prada. ¡Prada! Creo que ya estás advertido, ¿no? Antes no puedo colocar un Morse Strike, vínculo de armas, tanto para el Bane, para el Monkey, que esta es buena, ¿eh? ¡No, la raza fantasma! Doble Shack Shot también. El efecto de Power Shot afecta al Monkey King en la arena de sangre. Espero Mar van a terminar cayendo. Atención, porque se metió Prada nuevamente. Ahí el Ember Spirit termina facturando. Un Power Shot que falla. Mariano ve cabeza y se retira. Hay que retirarse el equipo de Infinity. Winran, nos fuimos. Sukushi también. Cuadra de Apu, King of Kings, mejor plantada en las peleas. Observaron a la Weaver y también a Pamplona. Ponerse ya que falla. Haneses, rico primordial, evita parte del daño de Parker. El enjambre lo observa. Parker, el solo kill, lo duerme rápidamente. El meme mete al timelapse. Siren Shake, ¡oh! Pero solamente para ella. ¿Dónde están los Kisses Mortimer Sexy? Los Kisses Mortimer Sexy. No hay necesidad de Kisses Mortimer. Ya está muerto esa Weaver y también se cargan a Pamplona. ¡Dominating para Benny! Y el comeback es real. Amigos, Apu King of Kings lo está haciendo realidad. ¡Gigante! ¡Polémico! ¡Impresionante! El cambio de ritmo que le metió a Pokémon en cuestión de segundo. Vínculo de arma por parte del amigo Griso. Y el doble flaming lazo. El combo bombo de la escuadra de Infinity reluce en la parte de medio. Zapa se termina apagando Griso, pierde la vida. Y es Spiro Mar, va para el Pelebol. Pero este tiene un atributo, no hizo nada de daño. Tiene que utilizar el Time Wall para seguir persiguiendo. Utiliza también el Time Delay. Con esto Mar en problemas. Kiste Mortimer, por eso se lo guardó Sexy Fat. Castiga al argentino. Ha caído Mariano. Y de esta manera la escuadra Infinity no sé si quiere seguir peleando. DKB en ser colocado, explota el amigo Ember Spirit, se paga inmediatamente y pipi, pipi, pipi a la base Pamplona. Jackal y Winrock con blindar, se retira el amigo Pamplona, pero compañeros, no sufre mayores condiciones en esta última pelea. Baila del Mar. ¿Eh? Vale. Va a pagar por pelear ese Roshan. Buyback también del amigo War Rider. Encontraron a Pamplona. Ahí tiene que pagar Pamplona. Claro, si ya se pagaron sus cores. Tú con su man, le queda algo a Hannes para seguir batallando. Mariano tiene de cabel y Shredder. Todo el daño encima del argentino. ¡No! ¡Mariano! ¡Y por lo que te traje! ¡Te di a tu compatriota! ¿Qué pasó con el argentino? ¿Qué está haciendo Infinity? Está cayendo en un plano de desesperación. El Belly Boy quiere ser Roshan siempre. Tiene la potestad de meterse en la cueva del coloso. No hay Mars por 90 segundos. Ay, así no, Infinity. ¿Qué estás haciendo? Ah, porque un gen más sereno, más moreno. Más tranquilo, más paciente, más efectivo. Este minuto de partida, 32 minutos. El equipo de Apu King of Kings intenta reponer. Flaming Lazo del Bar Rider encuentra al Ember Spirit, vínculo de almas. Lo duerme el amigo Bane, perfecto. Lo del posición número 5 de la escuadra de Apu, asistiendo a la distancia. Castiga a la escuadra de Brasil. Ember Spirit aguantó lo suficiente para que le cargara la crono. Pero la Feliz Boy no lo duda dos veces, Benny, en aplicar en contra del carry enemigo. Ya sin paiva la cuadra de la Gillette. Una runa de Double Damas para Benny. Como diciéndole, terrible el Roshan para ti.
dale vuelta a este marcador en contra de 29-20. Predominaba la escuadra de Infinity todo el early, parcialmente el midgame. En el juego tardío nos dice que Apu King of Kings, que siendo más. ¡Qué bala acá de atrás! ¡Qué papel! Penny asoma presencias a la tier 2 de top. ¿Por qué está el Hiram? Ya que no hay diamonds del equipo enemigo. Una pelea más y esto se acaba. El Peleboy se armó muy defensivo, ¿no? Es esta Manta, la Satanic, la Scanny, no tiene mucha velocidad de ataque, pero le alcanza. Le alcanza, Benny. Time Dilation con el Shard, Time Wall y Contrasalto. Ojo que lo lloraron a la Weaver. ¡No, Benny! Se va a meter contra Parque Time Lance de inmediato. Vamos a ver, bendito Camelo. Otro Time Wall. La Weaver tiene Time Lance, pero este Peleboy tiene Time Wall. Y ambos pueden deshacer parte del daño por segundo que habías recibido. Bien por Benny, ¿eh? Es demasiado la presencia de Peleboy. Hasta el momento le obligaron ya al uso de la BKB y el timelapse. Benny otra vez, Time Dilation, DPS y también aumento del cooldown de habilidades. Benny consigue la T3, no se mueve. Peleboy de la frontline es demasiado tanque con esos ítems. Tiene 3200 de HP. Puede aguantar el asedio del equipo de Infinity por unos cuantos segundos también, al igual que el Ember Spirit, que consiguió solamente la BKB en el juego intermedio y le bastó y le sobró. Ya ahora Desolator, aprovechando el daño también de este Peleboy, que es daño físico, van a poder romper defensas tranquilamente de la escuadra de Infinity en armadura. Y no es que el equipo de la Gillette tenga muchos seres que aguanten ese daño que ahora lo hace Apu, ¿no? Tanto la Weaver, el Glistro, ese Bad Rider y la Windreño son seres frágiles. El único que aguanta es el Mariano. Pero bueno, no creo que pueda aguantar tanto ya el argentino. Ya lo hemos visto un poquito frágil lo que va de este minuto de partida. Y hasta el momento, un CD Raxes para la escuadra de Apu King of Kings que consolida su ventaja. Supieron aprovechar muy bien el tiempo en el cual se le adquirió ese Aedas Immortal. Por ahí tiene 2 minutos 20 segundos para seguir presentando la escuadra de Apu King of Kings. Observamos a Infinity intentando hacer split push, avanzar las líneas, y esto se encarga Parker en la parte inferior de su pantalla. Benny, por otro aspecto, a presionar la parte de medio. Con el Bar Rider y ese Flam Breaker, gracias al Shard, podría cortar líneas. Y Pipi también tiene que hacer un juego inteligente. No le alcanza, Pipi. Otro tipo de estrategia. El Peleboy tiene algunos creeps que son las catapultas, los cuales van a poder aprovechar. No hay más que ofrecer en la escuadra. La Ile tiene que retornar tanto a la Wheel como el Bar Rider. Y ahí Benny se aproxima rápido, vende territorio elevado. Pipi pierde su courier. Hannes se termina eliminando un courier. Y no sé si era una recip ya completa. El Lion D se le fue, me parece. ¿Sí? Se le fue el Lion D al Bar Rider. Tienen que hubiera sido muy bueno, para evitar en la Chronosphere ser eliminado. Hablando de ser eliminado, Hannes es hijo primordial. Retrocede de la presencia de una Weaver que se encontraba por ahí caminando. Mientras que el Peleboy termina por castigar ya a la barraca rango, la barraca de mele. Observo la escuadra en fin del momento para poder iniciar. Peleboy salto y contrasalto. No hay nada que ofrecer. Benny, que en ese aspecto de poder romper rápido un set de Raptors más. Observa a los chicos de Infinity. Todavía posee el grifo de fortificación. Overshot por parte de la amiga Windranger. Intenta revelar la posición del Monkey King. Ojo con el Peleboy. Va a ser iniciado. Zero Mar también silenciado. Termina haciendo mucho daño encima de Benny. Va a caer por primera ocasión. Le queda todavía el estilo de Manta. Sube la Magic One. Tiene que ascender ahora la escuadra de Apu King of Kings a territorio elevado. Para proteger a su compañero Fleming Nasu. Y ahí, Doctor Storm muy tarde lo van a eliminar al amigo Peleboy. Perfecto. La combinación de spell que genera la escuadra Infinity para eliminar al hardcore enemigo. No dio tiempo de nada al posición número uno. Ember Spirit se planta en el Pamplona. Pamplona que intenta correr. Pamplona no puede escapar. Remanente y se va el Ember. Otro remanente también por ahí. La Weaver no sé si tiene Malevolence porque está silenciando constantemente. No, tiene el Mindbreaker y de esta manera ha terminado ya la batalla con la vida del Ember Spirit y la Windranger tomadas. 31-21, no des por muerto el equipo de la Gillette, que por ahora logra botar parcialmente de su territorio a la escuadra de Apu King of Kings. ¿Quién lo de Pipi?
¡Pipipi! Oscar Incor construyó. Radiant's middle tower is under attack. ¡Momento de que la escuadra de Rayulet retome su camino hacia la victoria! Se mete rápidamente en territorio elevado, listo verificación por parte del equipo de Apu Chaos Kim. Los brasileños no quieren dar salda a favor de un CD Raxxon, no quieren tradear un CD Raxxon. Pero creo que sí lo van a terminar haciendo. Caen los 15 Mortimers del cielo, mientras Mariano y la Wolverine se terminan separando. Mariano sabe bien que el efecto 15 Mortimers se acaba aquí. Parker junto con su compañero termina por conseguir un primer CD Raxxon. Dirige rápidamente a la parte superior la Wyvern. Mariano es el tanque, la Wyvern es la destructora. Pero no quieren exponerse lo suficiente. Darle ventaja a Apu Chaos Kim de conseguir un kill fácil. Así que terminan retirándose de ese punto del mapa. Vele Boy saca su estilo de manta a relucir, mientras que la Weaver va a terminar con las soluciones rápidamente. En la escena inferior, la tierra todavía permanece en pie. Esa es la presión que había generado el equipo de Infinity para el split push. La Weaver se dirige hacia ese punto del mapa. Sabe bien que no tiene lejos fortificación en el equipo enemigo. Una batalla también se podría acabar aquí el Dota. Vele Boy es... no dispone de Viva por valor neto. Es que su Viva cuesta demasiado, por encima de los 2k. La Weaver sí dispone de él, ya le cargaron también al Mars, al Grinstro, al Bar Rider y a la Windranger sus respectivos buybacks. Pipipi a la parte inferior, quiere romper como siempre la tier 2. Los Krills se van a encargar de ello. Pero todo paciente, ¿no? Ojo con los Krills también de la parte superior, ¿eh? Están rompiendo la tier 4 y Bar Rider se dirige a ese punto del mapa a protegerlo. Bueno. Parece que todo se va a trasladar a una última batalla y va a ser acerca del minuto 41 en adelante, donde aparezca el siguiente Roshan. Faltan 50 segundos para el tiempo reglamentario y lo que adiciona esta partida. Ahí se va a definir quién saca ventaja a este minuto de encuentro. Los ítems de categoría 2 se terminan por salir también. El cuarto ítem es el Stormcrafter. Crea tormentas. Creo que va para el Ember. Este tiene el gorro de ascético. Que le da cierta cantidad de resistencia de estado. Aunque que se mueva hacia la cueva de Roshan. Tiempo adicional es de 3 minutos, uno de los tiempos más largos. No tapará. Ambos equipos se trasladan al mapa. Vínculo de armas del Grinstro y la Viana colocó los otros dos por su espacio. Ya gastó una habilidad definitiva muy importante, Pradita. Rápidamente el equipo de Apu se dirigió a la cueva de Roshan, pero... le va a cargar el siguiente vínculo de almas al Destro y ese Roshan no va a aparecer. Ahí está el equipo de Apu. Ah, no, pobrecito. Infinity no se puede dar el lujo de salir tanto. Alrededor de ese punto se puede pelear el siguiente. El Power Shot, Wind Ranger se da algo de visión. ¿Ranger tiene el Shard? Dale, no. Estoy construyendo. Qué mala. Capa el Porta Shadowblade. Está desguardando. Desde el Ember Spirit encuentra el Bar Rider, ya que rápidamente cae de manos encuentran a Magote y a Prada aquí. Adiós a los dos soportes de la escuadra Infinity. Ojo que es una Chrono Spear solamente para el Bar Rider. Pega y descuenta rápidamente. Vende al Bar Rider. Weaver se encuentra contra Hannes. Hannes se aguanta lo suficiente. Parker continúa el asedio. Tiene y por parte del Ember Spirit. Ignacio, ahí viene la arena de sangre por parte de Mariano. Defiéndete a ver si tiene toda la arena de sangre. Perfecto. Refresh por parte del argentino. Y consigue la vida de la Tap Fire del Ember Spirit que terminan mereciendo el poder de Mariano. Buena Refresh Error. Se pagó el mono y el Bane.
y Roshan no aparece. Van a respawnear todos y no va a aparecer todavía Roshan. Buena refresh el orb del Roshan. Se le aguantó todo. O sea, fue paciente Mariano, porque tranquilamente hubiera podido iniciar cuando se encontraba en problemas su compañero el Bird Rider, pero tuvo la paciencia suficiente para trabajar una mejor iniciación. En eso descontó los dos seres principales de la escuadra de Apu, con doble spear, con doble arena de sangre. Le dio chance a la Wii, porque la Wii estaba muerta. Si no intervenía Mariana, la Wii estaba bolsa. ¿Quién lo es Eren? Y quita la link que me inspira el amigo Parker y Tader para atrás. Ya Roshan está disponible, lo sabe bien ambos. Se inspira para el mono, lo evita a Benny con el Manta Style, vínculo de armas. A ver si el Monkey King logra aguantar a Benny. Benny lo suficientemente tanque, termina descontando. Fin de cuentas, Parker al Monkey King, está en lance ahí. Se acabó la pelea, es un dive por parte del Monkey King, Cuidado que está con uno menos a Pokémon King. Esta vez Infinity lo pudo trabajar mejor. Los críos de la parte inferior están avanzando mucho la línea. Mariana ya le cargó nuevamente la arena Flood, pero la refresh error tiene 40 segundos. Aguirre se mete rápidamente en la cueva de Roshan, tiene talento, ataque carbonado más. Es decir, que esta tercera habilidad sale 3 ataques. Pele Boy dispone de Granafir, BKB, Scaris, Satanic, Manta Style, Borrow Threats. Quiere pelear ese Roshan, lo observa Parker, le coloca el Tantilation. ¡Uy! Granafir. Y ahí la BKB tiene lo que es el Mortimer, Weaver ha caído, tiene buyback de paga y ahí está en lado rápidamente, a ver si llega. Vínculo de armas, de Power Shot, viene Pamplona, cuidado con el Ember, encuentra muy lastimado, Sir Incendio, 30 de puño, castiga bastante, le castiga la Enfist rápidamente al amigo Pipi, va a caer el amigo Mariano, antes de eso la BKB le pide a Mars, atención porque Mariano está suficientemente tanque, viene el Time Wolf, Benny logra escapar, Parker persigue el Time Wolf, y ahora vamos a ver a Parker contra Benny, mientras en el otro zona del mapa, saca el shot espectacular, Ember Spirit consigue la Elder Immortal, cae en el intento, el queso va para Sexy, pero no lo puede activar, a ver Mini contra el amigo Parker. El Parker Time Half nuevamente. Ember Spirit retrocede con remanente BKB. Nos vamos, nos fuimos por ahora. El equipo de la Gillette consigue la batalla. Atención con ellos porque el amigo Félix bueno tiene buyback. Grimstone va por la runa de recompensa. Allen tiene que ir por la otra runa. Se va por el Bar Ray. Se va por esa runa. Sabe bien que las runas son importantes para posibles buybacks. Bueno, van a pelearse en el Fenless Boy. El Ember Spirit podrá defender. Parker se asoma rápidamente al territorio elevado. Va a buscar la Tier 4 de frente. Hay grifo fortificación todavía. Puede aguantar, creo, Killing Jay viene Fleming Lazo. El Neymar por parte de Ben le compra algo de tiempo. Spiro Mark que falla. Mariana esta vez no sale, argentino. Remanente atrás, Mini, a ver si se salva. Cae el Ember, se paga rápidamente. Llega ahí por la presencia de Pamplona. Termina cayendo. Mini remanente atrás. Defiende capa y Spars. Delante de Apu King of Kings. Le pagó el Ember Spirit y ese es el call para retirarse de Infinity. Bueno, las criaturas de top haciendo lo propio, ¿no? La catapulta rompiendo la estructura Tier 4. Ya salió el Feleboy. Pero para Tío Pío que está por ahí. Anesis. Parker, Mariano, Pamplona, Pipi, Prada. Atención, el Shaker llega, BKB de Hannese, Fleming Lazo, traspase, munición de hechizos, no tiene más que el Lion Deal. Hannese se aguantó, pone el trail, buscar a Weaver, le activa rápidamente el Nicken a él. Buen fin de grip por parte de Seren y Cronos por inmediato. No tiene buyback. Ay, ay, ay. Va a caer la Weaver, otra Cronos, mi pele voy, tenía el oro de refresh. Perfecto, consumible para Benny, que termina descontando a varios integrantes del equipo de la Gillette. Ya el Monkey King, el sacrificio lo vale. Siguiente objetivo va a ser Mariano. Mariano contra el Fele Boy, un ultra kill. Y si no es rampa, ya es porque se había escapado el Grinstro de Praga. Te paga el amigo Grinstro.
Y ahora... ¿Cómo diablos te vas a defender, Infinity, si no tienes a tu carry? Pamplona tampoco no tiene buyback. El mar sí. Doble arena de sangre otra vez. Hace la heroica. Le paga Mariano, doble Fleming lazo. Espiro Mars, esta vez falla. Neymar de parte de Seren. Ojo con el argentino, otra arena de sangre. Aplica el bloqueo con el escudo, pero no es lo suficientemente tanque para un Playboy. Que termina descontando el Benny los 10 para él. Y ahora sí, todo ancestro. Vamos a ver a Sexy Fan intentando jalar la atención, pero el Pérez Boy no se inmuta. Y el objetivo es ganar la partida. ¿Cómo se hace? Rompiendo, amigo mío. Para eso, apuquemos quién es mejor. Victoria. El equipo brasileño, Infinity. Pero, apuquemos quién. Y colorín colorado, Infinity ha sido desvendado. Siguiente partida. Lava Hokori. Y para eso las cuotas de esta BTS son las siguientes. Lava. Lavadora, lavajesa, lava... La bajía, lo que tú quieras llamarle, 1.20 como favorito, claro está. Y el equipo de Hokori, 4.19. Las cuotas para esta serie son relativamente altas para el patito feo, ¿no? Para el underdog, Hokori. El handicap del Lava, menos 1.5 2 a 0 para 1.76. Si es que crees que Lava lo gana 2 a 0, 1.76 podría repetirse aquí. Una de las series del DP, del DPC. Hokori paga el handicap 2.11, un solo mapa. El 2 a 0 de Hokori paga 8.42. Vale. Ah, pero un 2 a 0 de Hokori creo que no es tan fácil, eh. Aparecerá la partida en aproximadamente 15 minutos, así que tienes tiempo de entrar a www.rivales.com/dj, registrarte y apostar para este encuentro. Y pues por ahora, deja tu like, compartir. Mientras tanto vamos a ver si un pro player está haciendo algún tipo de partida. Debe haber jugando un pro player ahí en su ranked seat. Jaguar, Invoker Jaguar, ¿qué está jugando de medio Jaguar? ¿Quiere hacer como su hermano su mega? Under... Andai en... bueno, Saber Life. Uy, ahí está Scoffy. Vamos a ver el... Chala está jugando con su... ¡No! Chala está jugando con su Fere. Vamos a ver al Soli, pero... Soli, enséñame cómo se juega Fere Boy de Carry. Porfa. Instruyeme a los muchachos ahí, dame unas clasecitas en vivo. Dale, Ricardo. Mi nombre es Ricardo. Tengo la garcha corta y tengo los huevos largos. Ya, el Soli está metiendo la base enemiga ya. A ver, Soli, ilústrame, Soli. ¡Oh, sagrado, perfecto! ¡Pero pega, pega, Soli, Soli! Ahí echa la del desprecio. Mira ese Soli, que... ¡Qué cosa! ¿Qué le voy, Soli? Anda, hasta que lo huevea el Soli. Qué bien juega el Soli de carry, ¿no? Si el Soli hubiera sido carry, ¿cómo hubiera sido el perfil de Biscos? Bueno, Héctor es carry neto también. ¿Pero el Soli está harto para poder reemplazar a Héctor como carry? No, no sé, ¿ah? Es que no, ha jugado un par de veces competitivo más del Soli de carry. ¿Te acuerdan que han visto a Biscos la luna del Soli, no me equivoco? Ahí está el Soli, ¿eh? Ustedes son muy buenos. Tacho, dice la de atrás. Se está farmeando en la base, pero...
Ese sol y mira, se mete a la fuente, sale. Y... Me colocó mi padre, ya, loco. A ver, más atacado, tira. Vimos el desenlace del ranque del sol y nada más. ¿Pero para qué? Monstruo. Mira. ¿A quién le dieron el MVP? El de Boy, ¿no? El sol está top 6. Oh. Xavier Lars está top 4. Contra Xavier Lars no es tan fácil. Xavier Lars no es, no es carry, ¿no? Está jugando de carry. Va a seguir viendo un poquito de Dota semi-profesional, vamos a decir, porque es un player. ¿Qué va de Jaguar jugando con Invoker? Tangoso es Jaguar. Él es muy... Invoker. Qué verlo. Uy, se enfrenta a Ting. Ya lo mató, creo, ya. En serio, Jaguar está practicando de medio, ¿no? Ya lo he visto antes. Debe ser como su medio, un híbrido entre carry y medio. Is under attack.
Radiant's bottom tower is in danger. Radiant's bottom tower is under attack. Dire should look to their top tower. Radiant's bottom tower is in danger.
A ver, Yagüitar. Ya fuimos, ya vinimos. Ya guardamos un segundo, tres. Lo farmé. Yo he querido aprender a jugar en Invoker, pero no me dan los dedos. Me da la paciencia también. Aprender a jugar un héroe con mi Invoker tiene que ser táctica. Me gusta jugar con un héroe. La verdad, no me gusta repetir héroes. Y la helada se va a castear, tío, pido, mi señor palito más Nike. No se va a castear, tío. Creo ya se va a haber trasladado a su residencia, porque está reunido. Bueno, acá está mi tío. ¿Está la maña? Vamos. Ahí seguro. Ven, quiero ver si es que... Invisibility. Qué agüita. Dire's bottom tower is under attack. Instructions are fortified. Acá para seguir viendo. I must have stepped on something. Que no se toque que fue. Poker se ha hecho para pelear, ¿no? Uy, yo lo vi, buscando que obtener un pico up alrededor de mano, pero nadie se muestra, el equipo está resguardado. Es frustrante cuando tiene ventaja, quieres proponer y no te da el hace efectividad, bro. ¿Por qué Visco no participará en esta serie? De hecho, Visco no están lo deberían haber invitado, me imagino, a las playoffs. Está la fase de grupos, que es la que estamos viendo. Están las playoffs. No sé, imagino que no quieren. Quieren participar. Es la misma pregunta que yo también me hacía. Recuerdo que Vico va a estar concentrado en el torneo que es la DPC. Ojo que no se excusa. Porque si Vico hubiera estado invitado, estaría en la playoff. Seguro. Tanto. El torneo empezaría el 14. Para ellos. Más o menos la fecha que ya termina la participación de la final de campeones del DPC. Las partidas de los campeones de cada región tienen diferentes programaciones, ¿no? Como América está programado para este 11,
Vale, 13, no me equivoco. Spider, pase 2, 13. O del 11 al 14, no estoy 100% seguro. Y la otra está del 18 al 21, man. ¿Cómo no entiendo? Ya lo vio ni poco. Bien, ya, weón. Tinker, igual que mi Tinker. ¿En qué? Para un lugar en el cual no puede reposicionarme. Yo soy igualito de malo con el Tinker. Parece que yo estuviera jugando esa partida contra Jaguar. Igualito de duro me están dando, eh. Oh, pero los estaba usando. Y 7-1, sí, Jaguar está que... Usted está, ¿eh? Sí, está Jaguar. Somos chiste. Así juegan los Tomos 84. Está Mariano también. Que Mariano es el único que juega en el otro equipo. Luchín y Lan. Uy, uno de Luchín de Dilecom. Este equipo de Luchín. Los Luchines son... eran buenos. Recuerdo haber visto unas cuantas partidas de Luchín. El grupo de la muerte donde está tanto. Esa es la playoff. Acá en la BTS. No, es que Thunder ahorita está on fire, ¿no? Firme, firme, Thunder ahorita está... Está como quiere, ¿no? Cuatro equipos pasarían a competir contra los que ya están, los cinco invitados. ¿Cuatro equipos? ¿O tres? Cuatro. Este Jaguar no lo suelta el Tinker, ¿no? Ya lo hizo muy bacarte. Este Jaguar lo tiene loco. ¡Qué bestia! ¿Quién era el Tinker? Lo hizo ver como un... una medalla mucho más baja de la media de este Jaguar. ¿Cuánta diferencia? Pues mucha. Jaguar es top 84. Tinker es top 129, top 3 dígitos. Más 45 medallitas más abajo nomás. Igual la ha metido Gampion. Esto es sangrar. Qué bestia. Nunca me hubiera gustado ser el Tinker. O sea, yo jugué partida contra Booster. Booster que me... me han ganado, pero... yo las he peleado, ¿no? Este sí le ha metido la Gampion, pero... hasta el fondo. Vamos a ver a Scorpion. No se la saca todavía. No está por sentar en 3 días. Acá está Scorpion, no, Scorpion está muerto. ¿Para qué está Scorpion? Scorpion le gusta jugar de carry, Scorpion, pero ¿por qué no carrea Scorpion cuando debe carrear? O quizás ya Scorpion está planeando cambiar de support a carry. Sí. El poeta de la... del support es Scorpion. Scorpion juega bien de support. Está muy bien. Quita el chala. El carry también juega bien, pero nunca le he visto ese perfil de carry competitivo. Acá está Saberline. ¡Quita el chala! Dale, ilústrame. Yendo a Coffee. ¡Dale! Ska. El Justin Weaver del Dota. Eliminación. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom
Torneo por ahora en el etapa de clasificación para está en un formato de eliminación. Ahorita te enseño para que veas. Puedes buscar en Wikipedia. Así más o menos está definido el torneo en la etapa de eliminación. Upper. Y ahí los otros partidos. Gomir puede permanecer por mucho tiempo más en el conflicto. No es tan mayor, ¿ah? Tiene 23 años. Ahora, el Chalita juega desde 2015, ¿no? 8 años ya tiene el competitivo. 7, ¿no? Con 7 años que tiene Hoffman jugando al Dota de manera profesional. ¿Cuánto tiempo más podrá jugar una persona al competitivo, no? Porque gana 2 años a su máximo nivel y ahí después se retira. Bueno, Ana sí hizo sus milloncitos, ¿no? ¿Es para qué más ya? Ese muchacho tiene la vida resuelta, todo ya solamente jugar el Dota. Ya está jugando de support, ¿no? Sí, está jugando de carry. Acá sí está en su rol neto. Qué molesta es la Weaver cuando la saben jugar, ¿eh? Yo la estaba platicando de support 4, ¿eh? Pero todavía no domino mucho el tema de qué momento rotar, hacer ese espacio de invasión de territorio. También hay cierto momento de la partida que necesitas hacer split push. No es que lo domine el 100%, ¿no? Sí, sí lo he hecho, pero Elvis de la Cruz, alias el Soli. Esto es lo malo de la huera al inicio, que no es que te ayude a sostener. Que fue agresivo, sí, pero no es que te ayude a soportear. Tiene una habilidad neta para dar sostén. Hasta que llegue grabando incendio, hasta que construya una vara de atos, hasta que construya una malévola, una urna. Pero ya, ahí queda. No le está saliendo el juego a la Weaver. Y ahorita en su salsa. Ah, Sani lo va a superar, la verdad. Písale y... Sí, pero me dio por difícil la nada. No rating. Malévolan. Granada. Top sin dígitos. Buster Narco.
Elvis de la Cruz de Chupaca. Ay, oh. Para muchos, el mejor support de ese rol de Sock Support, rol de 4. Para otros será Matthew. Para otros, estás otro pro player, ¿no? No, Chara corre, ya está bueno. El tornado te da un tiempo. Ok. 0.2, 0.3 segundos que cuando caes puedes activar tu Magic Stick. No te mata instantáneamente el tornado. Igual no le alcanza la regeneración de. Quemar si entra el Captain Mode. Imagino que ya algunos pro players deben haberlo practicado lo suficiente para saber de qué manera lo van a utilizar. No me gusta el perfil de Marcy como soporte. Aunque es muy, muy bien utilizado, ¿no? Me parece que podría ser un poco mejor, por ejemplo, como ver el... O mid laner, sobre todo. Un grupo contra uno. Es un héroe que si gana experiencia rápida, le puede tener con el último de cualquiera. No, le abrieron de piernas justamente ahorita. Oye, ¿vieron el anime, gente? Ya terminaron de ver el anime de Sangre de Dragón. Imagino que ya, ¿no? Eso es la piradiadito, se lo habrán visto. Le pagó Marcivo. Le pega la nada, ¿no? Con la hueá se pagó la mano. Ayuda a la peleori, dice el Ori más manco. El Chala está plantando 60 para guardiarles otro. Ayuda. Le ayudaba el Breaking a romper rápido, el Solid podría haberse.
ver quién tiene rabia. Hace tiempo, papi, dejó de ser una prioridad en la reina. Ah, pero... contra nada, ¿sabes? No queda nada mal, ¿eh? Este ataque genera la reina. Todos son. ¿Cuánto es? ¿17%? Creo que el Sol está buscando de supo porque ya se le acabó la partida por roles, ¿eh? Creo. Porque tengo un amigo que se puesto en él que era uno de 18 centímetros. Acaba de entrar un amigo que se ha puesto de nick esa vaina. Quiero uno de 18 centímetros. El Soli se armó una link en el Fear. Soli, ¿cómo está andando una link? Empezaba con un soporte. ¡Silencialo! Oh, el Pug no tenía silent. No sé, creo que sí tendría silent. Voy a ver sus habilidades. No, sí le habría cargado. No le cargó. Ahí justo cuando lo tenía a pulsar, perfecto, no le cargó. Por un segundo la nada se salva y matan al resto. Todo el mundo se acaba de hacer, ¿no? ¿Cómo va la partida? Ya mandaron. Attack.
¡Vive! ¡Elvis! ¿Qué siguiente ítem vas a sacar como support? Link y... Link y va por una... Nunca lo puede ser, pero con el nuevo todo el mapa nunca lo va a alcanzar. Le hice buen trabajo. Lo re cagaron al chala, estaban todos ahí. Bueno, aquí se pagó la Windranger. Ah, pelea por eso. Parece que el Sony expuso sus compas, ¿no? Que tiene de cabeza tanto el 13 como el de Ori. Qué buena forma. A Windranger se tuvo que sacrificar por salvar su carro. Caguemos los supers. No te vas, Marco, me está dando. Gracias. ¿Ustedes saben que el Lion Storm no le afecta a Rosan? Wow, el de Ori saca lonja. Y 100 de daño le hice por el poker. Y se ve realmente buen trabajo. Ese es el área de espeso, ¿no? ¿Dónde hay? Está jugando el chala cada rato. Granada ahí. ¡A su madre, ese ahora!
¿Fue que colaps? Ah, tiene ya los ítems. El otro día vi una combinación de Baratrum con Greenstrow. Mía me ilustró cómo hacer que el Vara tenga 2400 monstruos. El Vara de un golpe más te desinstalar el Dota. Qué bestia, el ministro de Sumía sacó el Instwell. Creo que lo mejoró. Y también este. Un golpe bastaba para que el Vara te desinstalara el Dota. ¿Qué es eso, Eli? Y guard. Y guard. Todos sus guardan enemigos hasta que se lo vuelve el centro. Por si acaso. Ah, completó su receptor. No, Sullivan, corre. No te quiero ni poco eso, ¿eh? Acá no va a salir la. Ah, el Pug lo cagó al barato. No, nada, que sea por ahí. Ya, está vuelta. Vale, el Pug está busteando esta partida. El Pug 210. Por ahora nadie con esto. Y se empezó ni bien, suerte. Y se le muy avisado ya. Se relaja, man. Necesario, pero bueno. Se está divirtiendo, ¿no? Por el nada.
Toca, aguanta el Razor, ¿eh? Canal se volvió a morir. Ese pueblo hace trizas al pone Invoker. Nos ha gustado, ¿no?, la partida. El book sobre todo. Demasiado, ¿no? Muy buen nivel. Bueno, ahora sí, creo que ya está. Ya cargó. Y ya cargó. ¿Por qué tengo este fondo de pantalla de Venomance? Tengo mucho mejor el fondo de pantalla de la Relay, por ejemplo. Oye, está ya tan rápido. Let's do this. Que no me moró nada, yo estaba entretenido con la partida del Sol. Ya. Aquí. We'll play from guard at getting it. No, yo quiero verlo. A ver, Lava. ¿Qué nos puede ofrecer en esta serie contra Hokori? Bueno, Hokori tiene a Garry, Guts, Vitali, Yuma y Omar. No, conozco más que a Vitali. Por ahí Garry y Yuma. Omar y Guts no me suena. Fusco, Taro, Cayuleo, Sally, Franto. Los cinco son sonados y contados en el total competitivo local. A saber qué tal le va, ¿no? En plano general, el equipo de Lava no ha sido el mejor año. Es su mejor temporada, pero recuperación. Uno nunca sabe. Hokori paga muchísimo. Podría haber golpe. Podría haber una partida quizás transición rápida para Lava. Por ahora todo parejo, ¿no? 0-0 el marcador con Cerro de Tapa Nines. En la parte inferior, el homie se lo pone a la cabeza y al río. Se puede venir la primera sangre aquí. El Exukuchi activo con el Black Cannon. Se lo quería dejar Kaju al Yarekoste. Y parece que Omar puede recuperarse. Por tratar de dejarle el King, hermanito mío, se te fue la primera sangre. ¿Y este? ¿Qué pasó con la cámara para? Ok. Vamos a Kiki, portugués, ruso. Vamos a ir la cámara rusa, Por dejar la primera sangre al helicóptero con el Flat Cannon, se le escapa la Weaver la oportunidad de matar al Rubik. Error que. Bueno, podría. Tomar en cuenta una primera sangre para Hokori, ¿no? En la GTA Kotaro, ¿no? Si te querías 39, si te Hunter 11, no te Hunter, ¿no? Y ahora sí, Kotaro se queda con la primera sangre y la vida del Rubik tomada de la mano de este Gyrocopter. Está casi inactivo, cuidado con Yuma. Segundo kill para la escuadra de Lava y parece que esto va a acabar rápido. No, cuando se ve este tipo de máquina, otra vez la cámara deja puro. Kind of harkening back to the matchup between these two teams. Para libre.
easy wins for Lava. They played a. Cuando este tipo de juego comienza así, arranca así, sabiendo la diferencia entre los dos equipos, no se van a pensar de que la transición de juego va a ser rápida. A Leo lo presionan, Leo que, bueno, no tiene Cine y Shane, pero sí Fairy Fire, aguanta Leo con el Flame Guard y a un golpe más por parte de Ghost. Solo kill, no es asistencia del Rubik. Tuvo que venir el soporte, le va a costar la vida a Mar, pero bueno, más vale la vida de Mid Laner, ¿no? Es un 3 que beneficia a fin de cuentas la escuadra de Hokori y God se queda con la runa de agua, lo cual tiene botellita. Va a terminar prácticamente enterito después de la última pelea. Y ahora va a buscar también a Moose, Moose que se tiene que proceder ante el asedio del amigo Razor. Y el Razor, que por ahora la gente. Ok, seguimos. Y el 4-1 del marcador nos dice que por ahora el equipo de la ABFC domina el encuentro. Observamos al Ember Spirit con una ronda de Jay rápidamente caminando sobre la parte superior de ese cuento. Prophet. Red King podría ser la víctima. Observa a Leo Style, Yuma se protege entre los árboles. Todo se acaba en la senda de un Leo Style que presta una ronda de Jay solamente para farmear la wave de Chris que le perdió. Ember está paciente, está esperando que alguien se muestre para terminar matándolo. Ya nivel 6 con el remanente disponible, la presencia de Nether Prophet con los Ents es para romper rápido. Lo quiere acabar fácil para el AFC. Le dio a Francisco uno de los sectores que domina mucho. Se trata del Nether Prophet. Está el que le hace el body log al Razor para que Tuscar y Nether tengan oportunidad de escapar. Buena la de Leo, ¿eh? Muy buena jugada, aunque no creo que escapen. El Ember Spirit sí creo que tiene la para poder aguantarlo. Ember jala la marca, se va a hacer la torre. No quería utilizar el remanente. Va a buscar el TP de respuesta a la Uber para reposicionar la botella. De esta manera se acaba la pelea con una torre tomada en la parte superior. En la senda central ahora se va a trasladar nuevamente la escuadra de lava para ejercer su juego. Hay que defenderlo. Buena jugada porque. Está bien, muere el Tuscar, pero los otros héroes principales tienen la posibilidad de escapar y romper. Era la idea de la escuadra de lado, ¿no? Destruir rápido una estructura que la mejora para tu mapa. Espacio, más territorio, sobre todo destruye la capacidad de farm. ¿Cómo se va a demorar la eternidad? Rohan. Tener velocidad de ataque y farmear esa noche. Y aparte de medio y más acción, la runa de ilusión en la disputa y Guardi va a terminar pagando los platos rotos de esta última pelea, esta batalla que se forja a raíz de la runa de poder. Ayun lo observa Omar, Omar que no tiene todavía para robar el Tsukui. Tsukui que activa rápidamente a Weaver con el. Llama a los rápidamente Francisco con el Blast Kill. Pues intenta retener la oleada de Chris. También la presencia de Gardner reposicionando la botella. Ojo con este plasma Chris. Gente, bueno, va a terminar usando el combo. Compra algo de tiempo. Se van a conformar con Boom, no haciendo nada más.
si quiere, se lo termina quedando Guts. Y otra vez el Twister de Moon pierde la vida. La idea siempre va a ser presionar la torre. Se defiende con los 5 Hogori. La zona central es muy importante. Esto llama también a los Flender para tener. Botando de este punto el mapa al equipo de Lava de PC. Mientras que la vida de Omar va a ser tomada de la mano de esta Weaver. Solo kill por parte de Kaju. Importantísimo solo kill. La Weaver va a llegar al nivel 6 más rápido que alguno de los tres. Debe estar en medio con remanentes. Vamos a Vitali. Que parte del daño de ese. Lo sigue castigando. No hay mucha mana. Ya de Vitali es avanzar la web de Chris. Vas a un retenerla. Que compañero pueda. Exactamente, Nature of Profe debería estar ahí presente. Llega el Nether Fox automáticamente ya con los chicos. Ahora, el Hunter en forma de Rabat. Ah, la escuadra helada podría ser aprovechante. Otaro castiga la defensa de Flash Cannon, bombardeo, finalizando el corral, podría apretar. Totalmente bombardeo. Bien, el cálculo de Kotaro. En la parte de medio más acción, donde la Weaver de Kaju, también el Ember Spirit, la también contra el enemigo. Llega Francito para disponer de la torre y con esto cae la estructura. No era muy fácil. Yuma Reincarnation, cuidado con el Leori, llega 3 por la parte superior. Babas para 3, perfecto lo de Vitali, garantizando la vida de la Uber y del Ember Spirit. Eso era lo que esperaba la escuadra de Gokori. Un primer Ravage con esta efectividad para remontar parcialmente el número de bajas y a la escuadra de Uber en contra. Y ahora sí. A esperar a que le cargue la habilidad definitiva de Hunter. Muy importante. Super Vitali, buen ritmo de Spar para el Tech Hunter. Buena pelea, le da mucha experiencia al equipo. Lo que no pudieron es defender la torre número 1 en déficit último allá. A la lava especie también fue muy atrevido en meterse a la torre. Bueno, ya haber roto la torre era el suficiente, creo. Meterse contra el Leori que tiene Reincarnation fue letal. Le di el tiempo suficiente al Ember Spirit. Perdón, al Tech Hunter de posicionarse para un buen Ravage. La solo necesidad de caminar, ¿no? Al lado de ellos. Y así le hace el chalequito del Raking cargándolo. Trono. Kardec, casi en activo, Warlord Punch. Daño letal en contra del pobre Ben. Tiene que retirarse Yuma, no creo que lo tenga. Piteando, Leo no tiene sí. Todo. Si hubiera tenido el Siren Shen ya estaría muerto, Leo. Pero tiene puleado el Frengar y la destreza de Punch. Falta ese puntito en el Siren Shen, Leonardo. La idea de la escuadra de lava también es romper rápido. Ahora sí. Pushy que se termina robando al Rubik. Ya sabe bien, Weaver que el Rubik tiene el Pushy. Debe estar perseguido, Leo está en no tiene mana, remanente para un el otro. Budota. Total tiene Gun Inceptor, no por Maestro. Es el Aerocopter que me vacila jugar hoy en día. Y Aerocopter que le sube puro estadística, puro tributo. 4 puntitos ya en más 2 de atributos es bastante. 8 de cada uno, más daño, más. De velocidad de ataque, más vida, más. Está muy completo. Helicóptero para hacer minuto 13 de partida. Ya la maestra y la Gun Inceptor es demasiados ítems. Leo es perseguido. Leo debe tener un remanente siempre por ahí. Va a aplicar Ravage. Ravage. Leo creo que pierde la vida aquí. Anda un remanente y se fue.
sabía Leo y Style que está cerrado ese secreto y que podía aguantar el daño. Buena jugada, Leo. Solamente le costó un TP. Dire should look to their top tower. Sabía que Tiny Hunter se le iba a jugar con el Ravage. Se hizo bastar la habilidad de Ravage y ahora puede seguir presionando el equipo de lava. Lo que estoy haciendo Francisco es romper en top. Inteligente. Uy, se muere Tiny Hunter. No, me va a costar caro. El Hunter se lo tuvo que jugar, ¿no? Pero faltó daño, explosión de daño. O alguien más que aturdiera al Ember Spirit. Buff, buff, buff. That is what you sound like. La partida se transforma en un juego muy controlador, se podría decir. Ambos equipos toman sus precauciones en caso, no hay batallas, menos no de 5. Ha formado una de campal. Ciertamente los carries necesitan ciertos ítems, teóricos sobre todo, que están en un déficit. Solamente con la mordida no le alcanza. El helicóptero ya supera los 10k en menos de... Helicóptero, sí. Remo. Por y es... Portele. Ahí no presiona. Pero lo vamos. Primer frame, sí, que el juego... Y creo que ya hay dos piedras a la vida. Antes de perder la vida, va a perder. Compañero aquí en la batalla. Cuentan al Razer y al Bane. Vale la vida del helicóptero un montón, pero vale más la de dos aliados de las pares de Hokori. Sería un core y un Merepi. Un super. Que Omar salga. Ese sí, tomó la vida de Tusker. Ahora sí, equilibrado. Y es por la amigo Rubik. A su favor. Todo. Buscar algo más grande. Tú se pasea entre Vistal y tal. Hortas de calle. Mantor. Anda entre la cuenta de Soleil. ¡Brava! Entonces. Gran noticia de Vistal y como diciendo, bueno, tienes que gastar otra vez espadas para matar. Y otra vez, el pobre Tiny Hunter muy sacrificado en este juego. Tanto así que su buen par que había obtenido hasta el momento, hasta el minuto 10 de partida, no ha progresado nada. Mucho que tener. Está en el acumulado, último de los cuales en el momento. Casi lo mismo que había obtenido alrededor del minuto 10, 4000 antes. Malo para el Tiny Hunter que no hay pelear. No, más que un primer Ravage que utilicé. Después de ahí.
lamentable, ¿no? Porque Eres estaba muy ansiado. No sé si sale de partida. Repito, no le ha dado chance de pelear. Kotaro encuentra a Vitana en medio se va a quedar. Luego el bombardeo del Rubik lo aplica en contra de Kotaro, pero no puede auxiliar. Ahora sí, la FC más cerca a la victoria que Hokori de poder revertir esto. Tuvieron a la E de Immortal hace poquito, pero ya tiene la década prácticamente formada. Hokori lo único que aguarda es defender. El Raikin se les ingenia como puede, ¿no? Pega, te pega. Contra el Tusker y Dembre están buscando el Raikin que está caminando por ahí, pero no le encuentro. El profe de Francito ya va por la vez a ver. Ya prácticamente es de café. Dembre no va a comer. Dos de cabeza. Dembre quiere mis naves. Van a buscar al Reiki. Reiki ahora aguantar. Ahora viene el deporte explotado. Va por toda la vida. Cae la U de otra zona. Hokori está mejor plantado aquí. Tiene el bombardeo de Rubik. ¡Ah, si me dio chance de que pueda aprender el aerocopter! Ahora sí le costó sangre al escuadro de lava. Tiene el Ember Spirit Leo Style. Hokori planteó una mejor batalla. En la Ace, inclusive. Lava se confía demasiado. Leoric con Desolator va por Red Dagger ahora. Ver. A buscar a Yuma. A vuelta, Game War of Punch. Aguanta. Va con la Morrigan muy bien. Tiene el permanente. Busca al Reiki. También al Ben. Creo que el Reiki no tenía mana. Uy, qué error. Por utilizar su talequito y Spyfire Blast, quedó sin la maná para Reincarnation. Qué error tan garrafal acaba de cometer el Leoric. Ah, Frank encuentra a ese Tech Hunter y queda tiempo. Francito ahí tiene la BKB. Ember Spirit dispone de Malevolence, va por blindado. El helicóptero de la BKB ya la formó y ahora. Buscando. Esta vez se pone mejor. Juego para colada con los Francito. Kotaro que activa BKB, pero le está pidiendo traspaso y unidad de hechizos, que Kotaro tiene que escapar. Acción activo, se mete con para evitar que le hagan follow a su compañero. Todos soportes son víctimas de las cuerdas de Hokori, y otra vez. Decisiones que cada SPC cuesta sangre, realmente. Tiene la ventaja, pero no la sabe aprovechar. Hokori está que se recupera con esas peleas pequeñas. El rendimiento del Rubio es muy bueno, ¿no? Ah, como está jugando esto. ¿Vale? The Rune of Illusion. Con sus compañeros y Hokori va a buscar acción.
Savage. Ay, sí. A ver, podrán encargar, Perfecto. Kerlin. Kirin Seng, el Aishar, llega Fran, la BKB, van a encontrar al amigo Ken. Lobo llega, todo para resolver al amigo Redskins. Avance por parte de Hunter. Ember Spirit es víctima de esta última pelea. Yuma continúa el asedio, contaron los ustedes. Vaya tenante, el Rubik lo termina eliminando. Estamos en Neymar encima de Tusker y Moon también pierde la vida. Y son tres bajas en Spirit que rescatamos. Okori en contra del equipo de Lava y ahora yo podría caer también. Este es el Rubik, lo intenta presionar a Sayu. Error de Starblast, pero mejor le está en la por parte de esta Weaver. Se va por un lado, jala marca de todo el enemigo que está alrededor de él. Pero la Weaver se termina retirando hacia la parte superior mientras sus compañeros tienen que respawnear en unos cuantos segundos. Lava está perdiendo momento. Momento que estaba ganando Hokori, que ahora va a presionar la tierra 2 que no pudo presionar nunca. Se la manda Leori jugando con la mordida. Rekin se va a la parte inferior, sus compañeros retroceden. Uber está ya tocando tier 3. Claro, puede haber farmado muy bien, pero su impacto es mínimo. Sí, ¿para cuándo la ve a caer, Leo? Pindave para el Ember Spirit, ¿no? También se anda a volar al Ender. Ay, 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 Leo. Por un Rubik 4 vale la pena despegar. Esperaba que el equipo de Cori al menos pierda de más, ¿no? En esa pantalla, pero Cori se replantea la pelea con un top ese que no lo habían propuesto ellos, o sea, porque la batalla es esa, era rival. Razor bien, el nivel. Está perfecto. Tenía. Carries han alcanzado ese nivel. Tengo que quedar formando todo el otro. Ahora sí, nivel 20. Frente de la rama derecha, que creo que es la Retorna rápidamente a su lado. Compañeros, no pasa mayores esa última pelea. Equipo de Lava. Perdió total impacto en el juego. A este minuto de partida debe haber un mejor porcentaje para Hokori. Porque era para Lava. Tenemos la línea verde hasta el minuto 24. 3. La partida le pertenecía a Lava y ahora Hokori es el que está remontando.
O'Shan aparece, Elend avisa. O'Shan. Pero lo tuvo que botar el segundo. Esperemos. Doctor es muy, pero muy necio para no ir a esa rocha, ¿no? Para no guardear esa rocha. Tenía para ellos también hacer el segundo rocha tranquilamente. Y yo vi al lado. Ah, fue más inteligente. Razer tiene ya la refresher y va por satánico. Razer se armó con un panda, el mandante de los Razer hoy en día, ¿no? Tiene el está mejor. El speed de Leo. Y ahí lo recibe con el frío de brillo, evidentemente. No va a poder hacer nada, no va a poder hacer nada. Nadie lo puede salvar. Hay quien alcanza. Este objetivo de la vida de la Weaver y un Raga buenísimo para controlar al Ember y también al Tuscan. Adiós, a Leo Stein, final del terreno. Raza Glassy con esa triple kill para Yuma. Está dando vueltas, Jokori. Ya le dio vuelta ya. All you have to do is let me in. ¿Se creen, verdad? El handicap de Jokori estaba por encima de los dos. Que Jokori ganase una partida para más el doble. Que ganara los dos para por 8 puntos y tanto. Nada, ese se contó la antena que había querido tener. Pensé que iba a resolver su encuentro, pero justamente para ella. Cotaro va a perder la vida, Cotaro va a perder la vida, es muerto, Cotaro. Cabe cada disposición, se retira la cuerda de Jokori, a ver, Kuma, acá, amigo Tuscar, Bus, no tiene nada de plata. Kuma aguanta por ahora, juega con la Mórbida, estamos en Flash Cannon, en M de Spirit, se mete con el Bane, lo encuentra rápidamente, Telekinesis por parte de Rubik, salva al Reiki, Omar sigue buscando ahí que robarse, robó el remanente, la pica en contra del enemigo, ¡mira Omar! Con remanente en su contra y uno más para escapar. Que buena la del Rubik, ¿eh? Se fue. Qué jugadita la del Rubik. Espectacular. ¿Viste? Se robó los remanentes, usó dos para amplificar el daño en esa última pelea y uno para escapar. Qué bien. Atención con el T-Hunter. Está salvando, Omar. Rubik juega muy bien, ¿no? Claro. Completará. Cadi contará. Creo que ya la posee. A pesar de todo, Kotaro tiene mejor farm que los chicos de Jokori. Ya perdió una primera
oportunidad de remontar esto del equipo de Hokori. Tenemos a Jairo. Dire's bottom tower is under attack. Rebotando, ¿no? Sobre todo eso. No pudiendo concretar su objetivo de romper. Le va a costar bastante a Hokori porque va a perder más espacio. Pero la probabilidad de victoria se ha reducido. Porque estaba. Aún tiene un helicóptero bien farmeado. Es preocupante lo de Leo porque se quedó solamente Malevolence y Dagger. Después, no sé si la Blind Dagger era tan necesaria, ¿no? Después no hay ítem para Leo esta vez. Cuando Lava tenía ventaja, Leo debería haber buscado un ítem más reactivo a la situación del equipo, no una blindada. Lujo, pero Spirit no es que hasta la mitad. Bueno, Lava de Vitali, que el recorte lo aguantará, corta, venga, ve. Ah, contra la sombra. Otra vez se invierte en los papeles. TP a Francisco, también TP a Luxor del Moon. Moon no va por escapar, pero Francisco. La Weaver de Caillou se muestra en la parte medio. Esta Weaver escurridiza con el Tsukushi avanzando en las líneas. Yuma lo quiere setear con el Wrestle Blast, pero no lo llega a alcanzar. Termina tirando a la Weaver y sus compañeros, a menos Aerocost y él. Claro, tienen que responder a la parte. La Weaver tiene orbe de loto. Es muy bueno, ¿verdad? Yuma convoca a sus telecos y ahora sí a romper la parte de mí. Leoric. Era muy fácil el Humble Rank. Barra Punch. Se queda atrapado. También Francito haciendo ese split push. Rato vez Doto para intentar generar rotaciones. Logra su objetivo. Y cuando te pierdes el Bane. Ya le abrí para romper a defensa de los hits. Sobre todo las catapultas, ¿no? Taro, Moon, Leo Style, Kaju. Y el helicóptero en la parte de medio. Taro ya nivel 25. Imagino que la par en experiencias con Reyes. El Reyes también tiene. No alcanzas. Super descansada, Ember muy molesto, uy, Ember Spirit, Blind Dagger hacia el territorio elevado. Gente para romper el Observer Wall y de ahí retirarse. O sea, es de vital importancia, lo sabe bien la cara de Hook. Es paciente de Hook. A veces el ejercicio de paciente. Ajá, como está solada a veces. ¿Cuándo? Podría ser por objetivos quizás de descontar gente con expresión. Te resta parece que hubiera podido ser por tener ahí este momento, vale. Va a romper la tierra 2 de arriba, quizás. Necesitas el split push, eso es lo también como cuéntale. Genera controversia alrededor de las decisiones de caso. No sé si te rompe rápido. A él le gusta que le rompan la base. Te retiras con uno o dos aliados, tienen que retirarse todos. Ya que habría un déficit numérico en el. Ahí a lo cual podría beneficiar.
presencia de Gugor en la parte de Roshan indica claramente que esa es la pelea que va a definir el ganador, el encuentro, todo. Ambos están alrededor de ese punto del mapa. Tidehunter está entre las sombras. Cuidado con el Tidehunter. Lo vio el MD Spirit. Vitali, Lotusor con el PG. Dash para Leo. Encierran a la Weaver. Te quieren una. Bien, es bien. No lo duda dos veces, Gardig. Y adiós a la Weaver. Era momento de perseguir. Vamos a la punta de la cabeza de un enemigo. Y te trata del amigo Leo. Va a estar aturdido, pero nada, letal. En la espina sangrienta para el Raikin. Bien. Muy fuerte. Ten es encontrado, tanto el Sunset como el Spirit terminan matando robas para tres. Y ahora viene el presencia del Rayo también la de Omar. Bueno, del que se encuentran rápidamente el Ember Spirit y empieza a salvarlo. Voy a no ser más nada por el Ember Spirit y ese se termina pagando con 100 TP en la cara de todo el mundo. Una vez que había suficiente para terminar retirándose mientras se tiene el control del Fire. Mete rápidamente un poco a la Ruby y otro robas por parte de Vitali contra el Rayo. Viene la presencia de otro Rayo también por parte de Kuz y ahora sí. La vida por parte del amigo Kotaro y la de Suscar de Mus terminan siendo víctimas en esta última pelea. Telequinesis de Ruby desafiando a Kayu, Kayu que está haciendo hambre para revelar la posición del amigo Leoric y también de Vidal y buscando este Roshan. Posibilidad que va a alcanzar Valkoris, cada vez por dentro más de Jericho. No tiene Bayback. Sus compañeros lo único que van a hacer es observar, ¿no? Como el enemigo se está haciendo aturdimiento por parte de Roshan al amigo Leoric que había tepeado. Y ese Nether Sur que se sienta en la rotación. Bueno, no sé si el Ben Elemento lo termina matando, no creo. Porque a fin de cuentas, la cuadra de Hokori no tenía de Prince Grip nada más para buscar al. Se demora la eternidad, yo me buscar eso ya. La Uber encontrada, el otro Sur se coloca, se vuelve y va a salvar, se quita la piedra de Leoric. Tiene que ser por parte de Leoric, están haciendo tiempo la cuadra de Lava. Que llegue Jairo, ¿no? Ayudarme rápidamente a Omar. Omar con la bestia me parece que termina cayendo. El Ember Spirit es víctima. Perfecto, lo de Hokori. Vamos por Kayu. Kayu está ralentizado. Terminó de Omar. Con lo último que le queda de vida. Lo controla la Ruby. A la Weaver. Y ahora sí. Hokori puede limpiar tranquilamente ese Roshan. Conseguir la Refresher Off y el que. Terror sigue haciendo su rato otra vez otro, pero el Tidehunter ya defendió abajo. Bueno, ganó tiempo, pero no lo suficiente para el responder y el helicóptero. Ahora sí, hay que defender con. Van a quedar sin Rush, me van a querer jugar con mi jefe, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, se acabó la batalla. Se acabó el encuentro, gente. Sí, creo que el control no tiene buyback. El Tuscar se acabó. Porque me la trataron a vuelta. Lori. Encarnado. Traer ahí, se está aquí. Va a dejar de funcionar. Otro Rabat, buena. Va a tener prestigio y ahí se queda todo completamente distante. GG, wey, play, escandado. Otro Rabat por parte británico. Ya, acaba. Con el Ruby fue bueno. Malo. Daba ventaja. Gran parte del juego. No lo siento solo. Mira el cierre de este. Pacto mínimo de cota. Año. Deja cotar.
Solamente te lo bajo con Tiopío porque no he almorzado y quiero almorzar. Qué gente, gracias por haber estado en este. Mañana quizás. Y voy a play para todos.